Bueno. Ya, yo había solicitado por ahí que me dejaran al final porque es un poco feo que lo virtual vaya por delante, hay que los cuerpos presentes y las almas presentes por delante, las virtuales que si por favor me dejan a la cola. Muy bien, de acuerdo. Buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta segunda jornada del tercer foro social sobre las democracias otras. El día de hoy, pues vamos a tener dos mesas. La primera enfocada en las resistencias, democracias directas y pueblos en movimiento. La segunda en contrademocracias, mecanismos de control al poder, transparencia, legalidad, máxima publicidad. Muy bien, para dar una especie de introducción a esta mesa y recuperar algunas de las ideas que se colocaron ayer ya sobre la mesa entre los primeros ponentes, pues voy a dar lectura a un pequeño texto que hemos realizado para hoy. En México, en los últimos tres lustros, se registraron transiciones políticas y reingenierías institucionales que, sin duda, han fortalecido el modelo de democracia procedimental, pero por otro lado, han sido insuficientes para afrontar las críticas condiciones socioestructurales en las que vive la mayoría de la sociedad mexicana. El entorno resultante hoy es de inseguridad pública, índices crecientes de pobreza y marginación social, desprestigio de la clase gobernante, distanciamiento de los partidos políticos de la sociedad, desafección política y desconfianza ciudadana, solo por mencionar solo algunos de los indicadores más evidentes. En este contexto, pues, nos sorprende que, lejos de solucionar muchos de los conflictos ya abiertos en el estado de Chiapas, pues se generen nuevos espacios de resistencias, de lucha social, de grupos, algunos ya que tienen alguna larga historia de resistencias, otros que están emergiendo y están generando nuevos espacios de participación, de organización social y política. Tampoco sorprende, pues, que en este estado de Chiapas, que concentra la pobreza, uno de los estados más pobres del país, se concentre en la lucha social, pero al mismo tiempo se concentre la violencia del Estado que busca reprimir estas manifestaciones políticas de manera muy focalizada. Bueno, como expresión de estas luchas, pues tenemos con nosotros a representantes, voceros y medios de comunicación que nos van a dar un panorama amplio sobre estas manifestaciones. Está con nosotros Fermín Ledesma, coordinador del Centro de Lengua y Cultura Zoque. A mi izquierda también está Ángeles Mariscal, reportera de Chiapas Paralelo. Y a mi derecha está Isaín Mandujano, reportero de Chiapas Paralelo, corresponsal también de Proceso. En línea nos acompaña Xochitl Leiva, investigadora de CIESA Sureste. Y están por integrarse el presbítero Marcelo Pérez, del Pueblo Creyente, y Silvia Juárez, integrante de la Resistencia Zoque. Para seguir el programa, le daríamos la palabra a Fermín Ledesma. La dinámica serían participaciones de 20 minutos para al final tener un espacio de preguntas, comentarios y demás debates que surjan. Entonces, sin más, cedo la palabra a Fermín Ledesma. Ok. Salvador, ¿me apoyas con la presentación? ¿Tienes un USB o en tu máquina? Pues aquí ya se supone que está conectado. Entonces,
Por favor, un momento, vamos a arreglar aquí una cuestión técnica. Se supone que va a aparecer en pantalla. La verdad es que yo soy analfabeto. El power. Un segundito, por favor, estamos viendo lo de la presentación de la compañera. Es que ya está nada más que necesitan proyectar esa presentación. ¿Perdón? Aquí ya se ve. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Fermín Ledesma, formo parte del Centro de Lengua y Cultura Zoque. Me da mucho gusto que para los pueblos zoques se abran estos espacios. Hasta hace un par de meses muchos de los temas zoques eran invisibles en foros académicos, políticos y cuanto sea. Y a raíz de un movimiento que se ha iniciado contra los proyectos extractivos, los pueblos zoques por primera vez están empezando a hablar no solamente desde la academia, no solamente también otros académicos, sino sus propios académicos, sus propias voces. En un rato más creo que se integra a María Sánchez, compañera Zoque de Chapultenango, y eso para nosotros es ya un logro, el hecho de que tengamos un foro para hablar, para dialogar, para poner temas de lo que está pasando en la región. Me parece que de entrada ya es un logro, ¿no? El tema que yo pretendo abordar aquí, es algo muy breve, es la resistencia zoque ante los proyectos extractivos, consulta o autoconsulta, los retos de la gobernanza y la libre autodeterminación. Y ahora un poco voy a explicar de por qué gobernanza, por qué libre autodeterminación y por qué autoconsulta o consulta, ¿no? Que me parece que es un tema vital en estas democracias o en estas otras democracias. El territorio zoque, estos son 20 municipios históricamente, estamos hablando de que hay un 85% de población indígena en esta parte del norte del estado de Chiapas. El total de la población, si uno cuantifica, hay 279,610 habitantes, digamos que hay una mayoría mestiza del 70% casi, contra un 30%. Pero este no es, en términos cuantitativos, no, es un largo proceso de desindianización que ha habido ahí. Hay muchos quienes son zoques, pero no se asumen con esa identidad étnica, ¿no? Nosotros creemos que ha habido un proceso largo de desindianización en esta región, ¿no? El siguiente es, bueno, hay muchos proyectos extractivos y pocos beneficios. Nosotros decimos que hay 6 grandes proyectos extractivos en esta parte del norte de Chiapas. El primero es, y yo lo vengo planteando así desde una investigación en la maestría, que el primer gran proyecto extractivo en el trópico húmedo es la ganadería. Devastó más de 1,000,000 de hectáreas, la parte sur de Veracruz, Tabasco, Campeche y el norte del estado de Chiapas, donde están los zoques. Concretamente, entonces, estamos hablando de un primer gran proyecto extractivo, ¿no? El segundo son las presas hidroeléctricas. Ahí tenemos 3 presas hidroeléctricas y uno más en ampliación. En total inundaron 30,000 hectáreas. Durante ese largo proceso se desplazaron 4,000 familias. No un desplazamiento masivo como ocurrió en el Valle Central de Carranza, en otros municipios centrales. Aquí fue gradual, ¿no? Entonces, en términos cuantitativos no se logra ver ese gran desplazamiento, pero si uno suma ese largo proceso histórico, sí fueron 4,000 familias, ¿no?
El tercer proyecto son las mineras a partir del año 2010. Hay 11 concesiones mineras en 7 municipios, entre 70 y 80 mil hectáreas. Una de ellas ya está operando en Soluzú, Chiapas, que es Minera Frisco de Carlos Slim, en este municipio del norte. El cuarto proyecto es el geotérmico eléctrico. Pretenden instalar así públicamente una geotermia en el cráter del volcán Chichonal sobre 15 mil hectáreas de tierras, pero hay otros más en fase de prospección, es decir, en fase de proyecto planificado. Todavía está... Adelante, Silvia, sí. Ah, bueno. Bien, entonces el cuarto proyecto es geotérmico eléctrico, el quinto proyecto es este proyecto de pago de servicios ambientales, que es de alguna forma se inserta en la economía verde, un extractivismo verde, se está instalando sobre todo en Tapalapa y en la zona de los Chimalapas, que pretenden conectar la selva Lacandona, el Petén, con la selva de los Chimalapas. Estamos hablando ellos le llaman, el proyecto del corredor biológico mesoamericano, le llama la Gran Selva Soque, que es este gran proyecto verde, digamos, ¿no? El sexto proyecto es colocar centros ecoturísticos. Hay una iniciativa de colocar un geoparque en el cráter del volcán Chichonal, y esto ya contrasta de entrada con la geotermia que también pretende instalarse en el mismo cráter, ¿no? Entonces, este es a gran escala lo que hay, 6 grandes proyectos extractivos. Este es un mapa de la minería que ya está operando. Este es el mapa que tienen georreferenciado las mineras, canadienses sobre todo. La parte azul es la parte elegido San Isidro Las Banderas en Pantepec, que ya está operando. Incluso hubo un hundimiento de tierra en el 2006 ahí. La gente cree que es a consecuencia de prácticas de fracking por las mineras. Pero este es el mapa extractivo, digamos, solo de las mineras. Este es el proyecto Ixhuatán conocido. Este es el proyecto, le damos el siguiente. Este es el proyecto geotérmico, que básicamente lo tiene georreferenciado Comisión Federal de Electricidad, sobre 15 mil hectáreas de tierra. Toca varios ejidos, como 3 o 4 ejidos, sobre el cráter del volcán Chichonal. Si uno ve y suma todos estos 6 grandes proyectos extractivos, tendríamos una geografía muy compleja en el norte del estado de Chiapas. Minería, geotermia, pozos petroleros, que es el tema que ahora más candente, digamos, las reservas ecológicas, los centros ecoturísticos, también muchos ríos están siendo convertidos con auspicio de CDI como centros ecoturísticos. Y ahora la fuerte era las rondas petroleras, la conocida Ronda 2.2, que ahora afortunadamente se echó para atrás, pero temporalmente. Y bueno, la ampliación de las presas. En el caso de Chicoacén, al parecer creo que la han vuelto a reactivar, a pesar de una oposición de los ejidatarios y de conflictos internos por el asunto de los transportistas en Chicoacén. Entonces tendríamos una geografía muy compleja y el resultado es esto. En términos cuantitativos, tenemos 11 concesiones mineras, un proyecto geotérmico, un proyecto de geoparque, 12 pozos petroleros que todavía están en fase de licitación, suspendidas temporalmente por ahora. Hay 3 presas hidroeléctricas y una más en construcción. 30 mil hectáreas de tierras inundadas. Es como si hubiéramos inundado 2 veces todo el municipio de Chapultenango. 4 mil familias desplazadas en un periodo de 30 años. 3 hundimientos y deslizamientos de tierras. El más conocido es como San Juan de Grijalva, Nostoacán, pero hubo también en Reforma. Reforma La Planada en Amatán y luego en San Isidro Las Banderas en Pantepec. La respuesta del Estado ha sido construir 3 ciudades rurales sustentables, en Ixhuatán, en Ostoacán y otro más creo en Pantepec. Por ahora también hay 2 conflictos por tierras y proyectos de desarrollo. El primer conflicto es entre soques mismos. Chapultenango e Ixtacomitán se están disputando las tierras del volcán, 2.400 hectáreas de tierras, desde el año 2000. Es decir, ya llevan 15 años en los tribunales agrarios para ver quién tiene la legal posesión o la posesión de las tierras, ¿no? En términos cuantitativos, esto es lo que está en juego en la zona Soque. Y la amenaza más latente, por lo que ha sido como visualizado el pueblo Soque ahora, la lucha que tienen, es la reforma energética, concretamente la extracción de hidrocarburos.
Todos sabemos que fue aprobada en diciembre de 2013 la reforma energética, pero es hasta el 2016, el año pasado, que se hace público en el caso de los pueblos zoques. Hay un decreto en el Diario Oficial de la Federación que pone en licitación 84.500 hectáreas. Pero esa licitación abarca desde Tampico, lo que ellos llaman la cuenca de Burgos, sureste, que es Tabasco, y Chiapas. En total hay en licitación 12 bloques. De esos 12 bloques, a Chiapas le corresponden dos, que son el bloque 10 y 11, concretamente en 9 municipios del norte de Chiapas, en los pueblos zoques, ¿no? Este es, ¿le damos el siguiente? En el polígono 11 están involucrados 8 municipios, ahí tengo la lista, y son en total 20 ejidos. Todos son mayormente con población zoque. El polígono 10 es básicamente Francisco León y Tecpatán, son 27 ejidos involucrados, en total nos dan 47 ejidos con población zoque y población tzotzil. Eso es lo que la CENER llama la ronda 2.2, digamos que sería la primera licitación, o la segunda más bien, perdón, la segunda licitación en zonas terrestres, porque el resto las ha hecho sobre aguas someras, aguas profundas. Lo que está en juego es esto, los bloques 10 y 11, hay 6 pozos petroleros en cada uno, en total son 12 pozos, 84.500 hectáreas, la concesión o la licitación estaría para un lapso de 30 a 40 años. Lo que se pretende extraer es gas convencional, gas digamos natural, es aceite superligero que le llaman, y gas. Nos habían cuestionado que por qué promovíamos el fracking o el no fracking en esta zona, porque en esa zona no se va a hacer prácticas de fracking. Nosotros decimos que, aunque las empresas no digan públicamente que no harán fracking, en la práctica sí lo hacen, ¿no? Aunque en esta zona lo que se va a extraer es gas convencional, digamos que es la forma tradicional de extraer, pero nosotros nos estamos anticipando que seguramente en el futuro harán prácticas de fracking en esta zona, ¿no? Con la aclaración, por ahora es gas convencional, gas natural, que no requiere, digamos, mayor tecnología, es una extracción tradicional, digamos, ¿no? La fase de licitación empezó en agosto de 2016 y cierra dentro de pocos días, concretamente el 12 de julio, cierra la ronda 2.2, pero por ahora está suspendida la licitación en el caso del bloque 10 y 11. El resto sigue en curso, concretamente Tabasco y Centla. Esas son las empresas que estaban interesadas o están interesadas en esta ronda 2.2. Hay un listado más de otras 11 empresas, pero básicamente son colombianas, canadiense, inversiones en México españolas, México francesas, y esto nos da una idea de cómo se están aliando estas grandes empresas. No solamente viene un país, sino son consorcios que le llaman, ¿no? Bueno, y la primera pregunta que nos saltó es ¿a quién consultar? No, está bien. Es a la población general, a los ejidatarios, a los afectados por los pozos petroleros, o en general a los afectados por los proyectos extractivos, a los mayores de 18 años de edad, que aparentemente ya son ciudadanos, o a las autoridades tradicionales. CENER no tenía muy claro a quién preguntarle si debía ponerse un pozo petrolero en el área zoque. Y ahora voy a explicar por qué no tenía claro eso. Esas son la famosa consulta que está haciendo CENER, CDI y Secretaría de Gobernación, amparado en el convenio 169 de la OIT. Había 6 fases. La primera fase es de planeación, la segunda es de acuerdos previos, aceptación del protocolo, una reunión informativa, una fase deliberativa, que es cuando los pueblos, una vez que conocen la información, deliberan si aceptan o la rechazan, ¿no? Y la de seguimiento, ¿no? Estas 6 fases, en teoría, en la práctica, así debería hacerse, según la visión de CENER, CEGOP, CDI, amparado, insisto, en el convenio 169, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron en el área zoque? Básicamente, juntaron a todas las autoridades, agentes rurales, para empezar, en la presidencia municipal. Les explicaron que había un proyecto de hidrocarburos, pero que además traía caminos, drenaje, hospitales, escuelas. Pues la gente decidió que sí, que era un buen proyecto, porque justo es lo que han reclamado durante mucho tiempo, ¿no?
pero no les explicaron el fondo de los daños ambientales que esto trae. Entonces la gente firmó el acta, hay un acta en Tecpatán, que así está firmada, en septiembre, el 7 de septiembre de 2016, la gente aceptó, pero fueron solo agentes rurales, ni siquiera los comisariados ejidales. Y esto ya nos habla de un mecanismo del Estado, está usando sus propias autoridades para legitimar o legalizar un proyecto extractivo, ¿no? Al usar a los agentes rurales, sabemos que los agentes rurales son impuestos o puestos por el propio ayuntamiento, y no avalado por el resto de la comunidad. Digamos que es una autoridad administrativa que depende directamente del ayuntamiento, ¿no? Y entonces era obvio que los agentes rurales no pues iban a aceptar el proyecto porque no le podían decir no a su jefe, el presidente municipal. Entonces, CENER hizo reuniones de planeación en Tepatán, Francisco León, Pichucalco, Ixtacomitán, en 4 de 9 municipios involucrados en la Ronda 2.2. Firmaron acuerdos previos, se aceptó el protocolo por parte de las autoridades, solo los agentes rurales. Cuando la gente se entera qué es lo que habían firmado sus autoridades, estalla el problema, porque no les habían dicho que era por el tema de hidrocarburos. Incluso en Tecpatán el presidente municipal lo alardeó y mandó a hacer un video que por fin llegaba a la modernidad del desarrollo de Tecpatán, y que pues había además petróleo y gas natural en este caso, ¿no? La gente se inconforma y el resultado es que empieza un proceso organizativo de oponerse a estos proyectos a nivel comunitario, porque las autoridades ya habían afirmado, digamos, ¿no? Es lo que hizo básicamente CENER en Tecpatán, en Ixtacomitán, en Pichucalco. Todos firmaron el acta de acuerdo, digamos. Pero en el caso de Chapultenango, CENER, CDI nunca apareció. Es decir, nunca hubo una consulta como tal. Es más, llegaron apenas hace como 8 días, el 14 de junio. Llegaron a que el comisariado ejidal les firmara en paquete todas las actas de asamblea. Estas 6 fases, que se la firmara de una vez. Desde luego que el comisariado pues no aceptó. Entonces, quedaron pendientes las fases deliberativas, las 5 y las 6. Quedaron pendientes en Ixtacomitán, en Pichucalco, en Tecpatán y en Francisco León. Porque la gente hizo sus propias consultas y dijo no vamos a aceptar estos proyectos. Y aquí es donde yo quisiera entrar el tema de la autoconsulta, la libre determinación y el tema de la gobernanza que promueve CENER CDI. Nosotros decimos que no fue previa, ni libre, ni informada todas estas consultas, porque el proyecto ya estaba planeado, ya había un decreto de por medio, entonces no hubo una representación zoque o indígena en la fase de planeación. Ya estaba el decreto, ya llegaban con el proyecto listo. Las consultas fueron procedimentales, en tanto que solo decía paso 1, paso 2, paso 3, y hay que cumplirlas todas. Entonces no hubo un proceso realmente de discusión del proyecto con las comunidades. No se presentaron los daños ambientales, la conocida como MIA, en el sentido de que se le informaba de los daños ambientales a las comunidades. No contaron con un traductor o un intérprete, es decir, no se dio la información en un contexto cultural adecuado, sociocultural. Llevaron traductores purépechas, evidentemente no es compatible con los pueblos zoques, ¿no? Se suplantaron autoridades tradicionales, es decir, metieron los agentes rurales y en las actas aparecen como si fueran autoridades tradicionales de los pueblos zoques, ¿no? La mayoría ya eran preactas elaboradas, es decir, solo firma y acepta, ¿no? Nosotros decimos que se violaron todos estos derechos, hay 7 derechos, derecho a la información, derecho de acceso a intérprete y traductores, se está violando la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el derecho a la consulta previa libre e informada, derecho a la autonomía, libre autodeterminación, derecho al territorio, derecho al medio ambiente sano y derechos agrarios. ¿Y qué hicieron los zoques? Ya me voy a ir rápido. Para empezar, rechazaron a las consultas de CDI, CENER. Hicieron asambleas informativas autoconvocadas, es decir, ninguna autoridad las convocó, solo ellos se autoconvocaron, fijaron fechas para discutir. Y esto ya hay un cambio, hay un giro ahí, porque no fue necesario que el presidente municipal los citara, o CENER, se autoconvocaron, ¿no? Y la información fue en su propia lengua, la discusión de estos temas fue en la propia lengua, en zoque. Se promovieron autoconsultas en barrios ejidos, la autoridad tradicional o la autoridad ejidal fue y preguntó si estaban de acuerdo. Una vez preguntados, se firmaron los acuerdos por ejidatarios. Primero, se hicieron 2 actas, una por ejidatarios y otra por población mayor de 18 años. Todos firmaron. Ahí, en el caso de Chapultenango se recogió más de 2.000 firmas con estas características, ¿no? También se hizo movilización política, es decir, necesitamos visibilizar el movimiento a nivel estatal, nacional, regional,
hubo denuncia en los medios de comunicación. Y la organización más evidente se dio el 31 de mayo en Ixtacomitán. Se creó el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente, Soque, por la Defensa de la Vida y la Tierra. Hubo manifestaciones muy micros, digamos, micro municipales, en el sentido de que hubo marchas en Chapultenango, en Ixtacomitán. La que está en la esquina es la de Ixtacomitán, pero ahí estaba pues la protesta, la movilización social. Y la manifestación más grande fue el 22 de junio, fue una marcha de peregrinación convocada aquí por el pueblo creyente, que es el final de esta movilización. Pero hubo en Tecpatán, hubo otras, en Rayón también, y así movilización por todos lados. El caso más evidente fue la criminalización de Silvia Juárez Juárez, compañera que ahora está aquí sentada. Estuvo detenida 35 días en el penal de La Mate, justo por oponerse en parte a estos proyectos. ¿Cuál es el repertorio político de la movilización o de los pueblos soques? Primero, el retiro de la Ronda 2.2, el retiro definitivo, no la suspensión temporal como lo anunció Sener, el retiro de las concesiones mineras, el derecho a la autoconsulta, el reconocimiento legal de las actas que elaboraron las propias comunidades. Finalmente, el 22 de junio, Sener decidió excluir y retirar temporalmente de la Ronda 2.2 los bloques 10 y 11 para ampliar, así lo dijo, para ampliar las consultas, para a la vez alcanzar acuerdos con las comunidades soques y tzotziles, ¿no? ¿Qué pone, y eso ya quisiera con esto cerrar, qué pone de manifiesto el tema soque? Una, evidencia la debilidad institucional del Estado mexicano en la reforma energética, concretamente en el tema de la consulta a los pueblos indígenas. Vimos evidentemente que hay una fragilidad. Sener no sabe a quién preguntarle, si autoridades tradicionales. En el acta firmaron solo autoridades tradicionales y eran dos personas, ¿no? Entonces, o se preguntaba a los ejidatarios, se preguntaba a toda la población o a quién se preguntaba. Dos, este movimiento evidencia que hay una aparición de un movimiento indígena de corte ambiental que clama por lo que muchos han llamado como el ecologismo de los pobres o justicia ambiental. Es decir, hay un evidente daño ambiental en esta zona por la minería, pero habrá también si se ponen 12 pozos petroleros. Y esto cuestiona, ya interpela el discurso del desarrollo, interpela el discurso de la reforma energética en México. Hay algo que también en lo personal me llama la atención, que hay una revalorización de la identidad étnica y una reapropiación del territorio por parte de los soques. A raíz de este movimiento, muchos compañeros, aunque no hablen la lengua, se están asumiendo como soques. Es decir, yo pertenezco a este territorio y lo voy a defender. Y eso me parece bastante interesante en términos antropológicos. Y cuatro, hay una evidencia en la dominación y explotación del espacio natural y los recursos comunes en los territorios indígenas. Estos proyectos lo que están evidenciando es que hay un uso desmedido de los recursos naturales, de los recursos comunes en esta zona, ¿no? Y yo lo que digo finalmente es que hay dos proyectos distintos en juego. Ahora, por una parte SENER-CDI o el aparato gubernamental que está promoviendo la gobernanza, concretamente la gobernanza ambiental, y por otro, los pueblos que están resistiendo estos proyectos frente a la libre autodeterminación, su derecho a la autodeterminación, a su autonomía. Me parece que en el lado de la gobernanza hay un uso político del convenio 169. Sener ha dicho y reiterado que está haciendo las cosas bien porque se está amparando el convenio 169, ¿no? Y lo que busca Sener es acuerdos y negociaciones para que la población acepte el proyecto. O sea, eso nos preocupa porque entonces no está pensando reorientar su política energética, ¿no? A fuerza quiere una negociación y un acuerdo para que las comunidades acepten. Las comunidades dicen, nosotros las rechazamos. La única negociación es el rechazo a este proyecto. Y lo que está en el fondo es el capital. Hay en juego, ayer sacó una nota el Financiero que hay 319 mil millones de dólares suspendidos por estos proyectos en Juchitán, en la zona Soque y creo que en Yucatán. Entonces, el fondo del asunto es el capital que está en juego y obviamente le van a apostar todo para sacar estos proyectos a gran escala. Nosotros vimos que hay una gran opacidad de la información. Los pueblos soques no contaron con suficiente información. De entrada, la manifestación de impacto ambiental no la tuvieron como para discutirla, para saber qué daños ambientales se iba a haber. Este es por el lado de la gobernanza. Los pueblos que dicen, de entrada queremos el respeto a la libre determinación, rechazamos los proyectos, estamos promoviendo la autoconsulta, consultarnos entre nosotros mismos, de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a nuestra lengua, como mecanismo, ¿no? De defensa también. Y
los pueblos zoques debatieron públicamente. Cualquiera podía llegar a la asamblea y debatir si este proyecto era beneficioso, o les ayudaba o les perjudicaba. Eso me parece que es contrastante con lo que promueve CENER, que es en, solo lo discuten en el ayuntamiento municipal a puerta cerrada con las autoridades. En cambio, los pueblos zoques debatieron abierta públicamente, en el caso de Chapultenango fue en la cancha municipal donde se debatió este tema, ¿no? Entonces, finalmente, esa es la, mi reflexión, y pues muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Fermín, por esta lectura geopolítica tan interesante y necesaria, además. Si les parece, podemos dar continuidad al tema con las compañeras que acaban de integrarse. Entonces, yo daría la palabra a Silvia y María. Buenos días. Mi nombre es Silvia Juárez Juárez, soy de Tecpatán. Pues yo sí, dijeran por qué voy a dar mi fecha de nacimiento, para que vean de que la, ya la gente no quiere luchar por lo que tiene gratis, porque nos han malacostumbrado a que te quedas en casa a lavar los trastes, a hacer la comida. Y soy, ya tengo 44 años, pero ya no tengo, le puedo presumir de que no tengo esa idea de quedarme encerrada. Sé de que tengo que tener, formar una familia, porque tengo que tener descendencia, pero no soy de la que me haya metido en la cabeza de que me tenga que anclar a mi casa y estar agachada mientras veo que mi vecino, mi vecina, mi compañero, mi hermano en Cristo está en peligro. Nací el 9 de noviembre de 1972, tengo ya, voy a hacer mis 45 años, y no veo gente joven en mi pueblo que venga siguiéndonos. Soy de las personas que, por ahí dice alguien, que no veo que amanezca para que yo me vaya a la calle, pero no es con el afán de ir a hacer chismes, sino de que me da impotencia el ver que un pueblo tan bonito, tan bello, como es mi Tecpatán, en el cual, pues me da una tristeza grande, el que ya tiene 5 meses que me sacaron de ahí. Pero en Dios confío que muy pronto voy a regresar ahí. Para seguir luchando. El hecho de que me hayan encarcelado, no crea el que lo hizo que yo me va a asustar. Tengo muy claro de que en esta santa tierra, cuando mi madre me trajo al mundo, que también un día tengo que marcharme. Pero no me voy a marchar siendo alguien criminal. Dios dice que cuando nos ponen la ceniza, el día miércoles de ceniza, dice que polvo somos y al polvo hemos de volver. Entonces, ¿por qué no amar esa tierra? ¿Por qué perjudicarla? Bastante daño le hacemos ya el tirar tanta basura. Estamos acabando con el agua. No le vamos a dejar nada a las futuras generaciones. ¿Qué no tenemos ya corazón? Esa gente que están pariendo en estos años, ya no tienen esa sensibilidad en su corazón de que vean, de que no debemos de acabar con aquello que Dios puso a nuestra disposición. No somos capaces de amarnos los unos a los otros, porque es por amor a nuestro prójimo que debemos hacer todo esto. Yo en mi camino nunca he dicho que voy a almacenar bienes para dejarle a mis hijos.
porque el día que yo me marche, nada voy a llevar en mi cajón. La ropa que me pusieran sería ganancia, porque el día que me parieron desnuda. Solamente le digo a mis hijos, hijos, si no ayudan a alguien, tampoco lo engañen, tampoco lo traicionen. Y eso es lo que yo quiero hacer por mi gente, por mi pueblo, por esa gente que no se sabe defender, eso es lo que he hecho. Si por eso el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno de Manuel Velasco Cuello, el gobierno de Armando Pastrana Jiménez, por la ambición de llevarse unos cuantos pesos, me mandaron encarcelar, que Dios los bendiga. Yo no les guardo rencor, porque eso le pedí en la cárcel a Dios. Señor, el hecho de que me tengas aquí, no hagas que mi corazón se endurezca y que yo le guarde rencor a esa gente. Al contrario, te pido por ellos que les toque su corazón y que vean que están acabando con lo poco que les podemos dejar a nuestros hijos. Porque no va a haber dinero suficiente en un futuro para que podamos pedir que vamos a comprar agua, que vamos a comprar aire. No va a haber ya salud, porque ya de por sí los ríos están contaminados. En Tecpatán solo tenemos un río que es el Totopac. Y el gobierno de Armando Pastrana Jiménez, cuando fue su administración en el 2005, él metió un proyecto de drenaje y que lo desemboca en el río. Ya no tenemos agua limpia ahí. Tenemos un arroyo que se llama Menapac, que ahí es un andadero de ganado. Igual, es agua sucia la que nos dan. Entonces, de por sí no tenemos el privilegio de tener agua sana, agua saludable. Entonces, ¿por qué llevarnos ahora otro veneno? Es eso mi rechazo, porque pienso en los ancianos que ya no pueden luchar más, sin embargo, en medida de sus posibilidades, hacen el esfuerzo por acompañarnos cuando hacemos nuestras marchas. ¿Qué necesidad hay cuando esa gente deberían de tener un mejor trato? Porque de por sí sus familiares muchas veces no los toman en cuenta. Entonces, esa impotencia es la que yo siento. ¿Por qué el gobierno, en vez de ver de que hayan apoyo para esa gente, nos quiere destruir? ¿Quiénes son ellos para acabar con la obra de Dios? Muchas veces me he preguntado, Señor, ¿será posible que esa gente no piensa? ¿No sienten? ¿Tendrán tan duro su corazón? ¿De qué están hechos? Me ven a mí y ven al peligro. ¿Por qué, Señor, si yo no traigo espadas? ¿Por qué me persiguen? Yo no puedo ir a una reunión porque hay uno que me está vigilando. No puedo ir a otra parte porque me están vigilando. Ahí viene Silvia. Bueno, soy una mujer simple y sencillamente común y corriente. Yo no ando con metralletas, yo no ando con nada. Entonces, ¿por qué el afán de perseguirme así de esa forma? Cuando yo no les estoy robando nada, solamente estoy defendiendo lo que hay en el pueblo que no quisiera que se acabe. Ya nuestra vegetación de por sí es muy pobre, porque los que más o menos tienen ganado, tienen dinero, pues han derribado los árboles grandes, las montañas, para hacer pastizales. Entonces, yo al caer en la cárcel hago una reflexión y me daba tristeza al estar allá adentro, no lo voy a negar, pero miedo jamás tuve. Solamente platicaba con Dios y decía, Señor, yo sé que en todas partes existes, pero quiero que alguien me explique por qué estoy aquí en este lugar. No sé, quisiera que algún pajarito o algo viniera y me dijera,
hazte un lado porque está mal lo que estás haciendo y retírate de esto. O que bien me dijera, Silvia, vas en el camino correcto. Pero yo quisiera saber, cuando me acostaba en las camas de piedra que hay ahí, decía también, cuando así hacía conciencia y decía, gracias Dios mío, porque tú nada más sabes por qué me tienes aquí, bien podía estar dentro de una lápida y estoy aquí debajo de este techo, pero yo quiero saber, quiero entender, quiero que alguien me explique, porque no entiendo por qué estoy aquí, yo no hice nada. Siempre he estado en tantos argüendes y nunca había yo quedado, y que ahora que no estuve en nada, ni siquiera estuve en mi pueblo, ¿por qué estoy aquí? Y a los 3 días recibí una visita de la pastoral social de la provincia de Chiapas, en la cual me enviaron una carta. Al leer esa carta, me hablaban de San Francisco de Asís. Y curiosamente, yo solamente andaba con mi escapulario de San Francisco de Asís. Esas horas lo tomé y le di un beso y le dije, gracias Dios mío, porque esta es la respuesta que yo quería escuchar de ti. Que voy en el camino correcto, voy a seguir impulsando a mis hijos para que sigan estudiando, pero sin perder el piso de que siempre hay que defender lo que tenemos en nuestro pueblo, a nuestro alcance, y que es gratis, porque Dios no nos cobra un peso porque nos dé el aire. Entonces, aquí es donde yo veo de que no debemos perder el contacto con Dios, porque Dios nos escucha y debemos de seguir adelante. Yo sé que esta vez se ha cancelado lo del hidrocarburo, la extracción de hidrocarburo, pero si nosotros seguimos insistiendo y sobre todo seguir en contacto con Dios, siguiendo haciendo oración, ¿por qué no cancelarlo definitivamente? Yo tengo esa confianza en Él, porque Él, cuando yo le pedí respuesta, me la envió. Desde ese día que dijeron que se había cancelado momentáneamente, yo dije, Dios mío, gracias porque seguimos en contacto. Pero no se te olvide de que en mi cabeza tengo que quiero la cancelación de ese proyecto de muerte, y sé que primeramente Dios se va a lograr, pero debemos de unirnos más en oración, para que Diosito vea que es algo que Él dejó, que Él creó para demostrarnos cuánto nos ama, pero también quiere ver cuánta es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para defenderlo. Muchas gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Pues yo inicio diciendo que yo tengo la firme creencia, que me lo dijeron mis abuelos y que me lo contaban las veces que fuera necesaria para que no se me olvidara. No sé si ustedes le llaman Dios, nosotros le llamamos Creador, el dueño de las cosas, el que nos puso en este espacio a ser parte de esta vida en la que nos pertenece. Yo creo firmemente que fui hecha de la tierra y soy del color de la tierra. Por eso soy morenita. Es la creencia de nosotros, los zoques, que fuimos hechos de la tierra. Nosotros no somos de maíz como los mayas. Esa es la gran diferencia y eso nos hace ser diferentes también. Y esa pertenencia, ese arraigo que siento por la tierra, también me hace ser parte de esa defensa, de ese gran territorio de mis ancestros. ¿Qué nos motiva? Bueno, a mí en lo personal y a varias compañeras con las que he caminado y con las que he platicado,
¿Qué nos motiva a nosotros estar defendiendo un territorio la cual legalmente no nos pertenece? Porque según las leyes de los gobiernos, pocas mujeres tenemos la titularidad en los ejidos, pocas mujeres tenemos la propiedad en la de pequeñas propiedades, ni siquiera la casa donde vivimos nos pertenece legalmente. Pero ¿qué nos motiva? Nos motiva la necesidad, el futuro que le queremos dejar a nuestros hijos, esa diferencia de no estar pensando que las cosas materiales nos pertenecen. Nosotros no somos dueños de la tierra, somos parte de la tierra. Yo creo que todos fuimos hechos de la tierra. Esa es una versión que cuentan los viejitos, que nos hicieron de la tierra, de diferentes colores, y si ustedes recorren el mundo, van a encontrar diferentes tonalidades del color de la tierra, y todo eso nosotros lo tenemos, por eso somos güeritos, blanquitos, morenitos, negritos. Eso no nos hace diferente, todos venimos de la misma materia. Entonces, eso a mí me motiva de decir que no somos diferentes, somos iguales, solamente que nos han metido en la cabeza muchas cosas que nos hacen creer incoherencias. Incoherencias cuando nos dicen que se pierde dinero, cuando uno no acepta que se implementen proyectos, megaproyectos en nuestros territorios. Que perdemos dinero si estudiamos y no cobramos por ese trabajo que hacemos. Hemos perdido el don del servicio, y ese servicio que nos mata a nosotras las mujeres. Porque como les digo, no tenemos derecho a la tierra. Apenas si vamos a tener derecho de estar en espacios donde se pueda hablar. Nos sacaron de las asambleas comunitarias cuando modificaron el artículo 27 y le pusieron la titularidad a los hombres. Nos quitaron la voz, nos quitaron el poder de decisión. Por eso las mujeres estamos otra vez en lucha, acompañando todo esto para decir que ya basta. Ya basta porque no hemos avanzado en nada. Decimos que estamos en la era de los derechos humanos, la Constitución lo reconoce abiertamente y está escrito, pero no la hemos ejercido. No la vivimos nosotras las mujeres, porque todavía nuestro salario es desigual, no tenemos las mismas oportunidades de estudiar. Nos hacen falta muchas cosas y todavía toda esa carga que tenemos que enfrentar nosotros como mujeres, también tenemos que enfrentar la carga cultural. Que nuestras comunidades ya somos diferentes, ya no somos pareja, ya no somos pares. Cuando antes nos decía que cuando nos casábamos, la iglesia dice que nos formamos uno solo. Nosotros los que decíamos que teníamos nuestra compañía, nuestro igual. Ahora ya no existe porque el marido decide solo, hace solo todo lo que tenga que hacer, vende la tierra, vende todo lo que es por un poquito de dinero y todo se lo va en los vicios. Y también nosotros tenemos que cargar esa carencia de los vicios, soportar a un marido alcohólico, a un marido drogadicto, porque eso es lo que traen cuando las empresas llegan a poner sus grandes fábricas en nuestras tierras, los centros de prostitución, las cantinas, porque ahí los tienen ahí todos emborrachados para que no despierten que los están explotando. Y a todo eso nosotros decimos también como mujeres, ¿por qué no luchar de nuevo? ¿Por qué no rescatar lo que se nos perdió? ¿Por qué no exigirle al Estado mexicano que reconozca que somos primero? Que nosotros ya estábamos en nuestras tierras mucho antes que existiera el Estado mexicano, mucho más antes que se diera la revolución, mucho más antes que vinieran los españoles a conquistar. Porque yo no puedo entrar a la casa de alguien y decir, esto es mío, si no me están dando permiso o no me lo están regalando. Nosotros no hemos regalado las tierras, lo han hecho los gobiernos porque tienen ambiciones. Y cuando nosotros decimos que estamos en contra de todo eso, ¿qué es lo que nos ofrecen? Cárcel, la muerte. Eso es lo único que nos ofrecen. Nosotros como mujeres decimos que ya no queremos eso. Ya no queremos más criminalización de los movimientos, ya no queremos que nos señalen, porque no estamos pidiendo algo que sea imposible, solamente que las grandes ambiciones son las que nos hacen ser invisibles. Por eso también nosotros decimos, ya no queremos un México sin mujeres, sin mujeres indígenas. Y lo dijimos mucho antes que lo dijera el EZLN. Se dijo antes en las comunidades. Y yo creo que por una o por otra razón hemos encontrado también como esa vía de decir que no, que queremos que estar presentes en todas y cada una de las acciones que haga el Estado y que en convenio 169 no se esté entendiendo mal. Porque no dice, pregúntale solamente al legislatario, solamente que nosotros, los que estudian las leyes,
hacen de las leyes lo que les conviene y tapan lo que no está. Sesgamos la ley, la comemos como decimos nosotros. Me como una palabra para que el otro no sepa qué es lo que está diciendo y qué es lo que quiero entender. Nosotros ya no queremos eso, pedimos transparencia en cada uno de esos. Por eso las mujeres indígenas también estamos luchando contra eso, contra nuestra propia cultura que nos margina, contra el Estado que nos excluye y que no nos mira, y ahora contra las grandes empresas que también no nos está mirando porque solamente está negociando con las autoridades para sacarnos. ¿Y nosotros qué nos va a quedar? ¿La miseria? ¿La carga de nuestros hijos? Porque a los hombres se les va a hacer muy fácil agarrar sus maletas e irse a Estados Unidos, irse a otros lugares a trabajar. Pero nosotros con nuestros 5, 6, 7 hijos nos vamos a quedar en las comunidades a merced de la miseria y de la marginación. Ya no queremos eso. Por eso las mujeres que estamos en territorio Zoque decimos, basta ya. No queremos eso y no estamos dispuestos a ceder. Podrán venderse los hombres, pero las mujeres no tenemos precio. Gracias. Muchas gracias, Silvia y María, por compartirnos sus experiencias. A continuación daríamos la palabra a Ángeles Mariscal e Isaín Mandujano, de Chiapas Paralelo. Gracias, buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación a los compañeros del CESMECA. Yo quise empezar esta breve presentación con dos partes, ¿no? Por una, es esta frase que todos hemos escuchado, que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y la otra es analizar qué significa Chiapas y Mesoamérica para México y para Estados Unidos. Yo creo, voy a tratar de desglosar estas dos ideas para ver desde mi perspectiva de periodista, ¿dónde estamos ahorita? Lo primero que les quiero compartir es este mapa, que yo le llamé la geografía de la violencia en México. Es un mapa, es de 2014, pero si lo vemos en perspectiva, pues no se ha cambiado muchas cosas, ¿no? Es el mapa de los cárteles mexicanos, de cómo se han distribuido toda la nación, y yo quisiera que pusiéramos énfasis en esta parte, ¿no? ¿Dónde nos encontramos en Chiapas, ¿no? En este marco de violencia que viene aparejado con desapariciones, con secuestros, con ejecuciones, que suman ya más de 100,000 personas. De pronto vemos como que en Chiapas estamos, a pesar de las condiciones que ya nos describieron, en una isla, en un oasis donde el nivel de violencia no se ha exacerbado en los índices que está en el resto del país. El otro mapa, que también después podemos ver, hacer el comparativo de las zonas sombreadas y las zonas que no están tan sombreadas, es el mapa de las concesiones mineras. También está el mapa de los hidrocarburos, está el mapa de las concesiones hidráulicas, etcétera, ¿no? Pero solo quise aquí sacar el mapa de las concesiones mineras, y también vemos cómo en esta parte de azul ya se distribuyeron pues prácticamente el país, ¿no? Con las concesiones, aquí en Chiapas no se
vislumbra mucho, pero el 15% del territorio ya está concesionado a la industria minera, y si se fijan, muchas de las concesiones también están, son marítimas aquí en esta parte, ¿no? Este mapa es del movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero. El siguiente mapa que les quiero mostrar es el de Guatemala, donde nos presenta la explotación de los bienes naturales, ¿no? Por una parte vemos a un Chiapas como que todavía no le entra de lleno a esto. En el norte y en el centro del país sí ya la extracción minera de hidrocarburos está en pleno, aparejado con la violencia que ello trae. Y por otra parte, en el sur está Guatemala, está Honduras, está El Salvador, donde se está dibujando de esta manera ya la explotación y extracción, ¿no? Lo pueden consultar también en el M4, en su página. Y entonces analiza cuáles son los bienes naturales que están distribuidos, de qué manera, y pues está bastante, digamos, abundante y lleno, ¿no? Esta es otra visión también de Mesoamérica, del sur nuestro, y son las rutas del tráfico, ¿no? Yo creo que si comparamos este mapa con el primero, pues vamos a ver que aquí hay una serie de movimientos, de actos de violencia y todo lo que viene aparejado cuando se mueve la delincuencia organizada, que no solo mueve droga, ¿no? Mueve personas, mueve armas, mueve todo tipo de mercancía ilegal. Eso también hay que tenerlo claro. Y les quiero presentar este otro mapa, que son de las agresiones a defensores de la tierra. Este está en MAPDER y nos presenta, le faltan 4 puntos, nos presenta una lista de 40 personas, hombres y mujeres, que han muerto en el marco de la lucha por la defensa de sus bienes naturales, ¿no? Y entonces pues vemos cómo está mapeado todo Centroamérica, todo Mesoamérica, algunas partes de México, ahorita pues ya subió aquí con Chihuahua y con otras entidades, y en Chiapas pues todavía está así como que en veremos, ¿no? Aunque hay que reconocer, por ejemplo, lo de Mariano Abarca, ¿no? Que es también un acto muy simbólico y muy importante. Si nosotros vemos esa pequeña isla en la que estamos, a veces no alcanzamos a dimensionar todo lo que implica, todo lo que implica en el lugar en el que estamos y en la posición en la que estamos, pero yo creo que Otros Mundos sí lo ha podido enfocar, también lo pueden consultar en la página de Otros Mundos, donde finalmente nos presenta los intereses territoriales que hay en Chiapas, nos presenta todo el mapa de las concesiones mineras, de las concesiones hidráulicas, de las zonas ocupadas ya por militares. Aquí tampoco está actualizado porque le falta el cuartel que están haciendo en Chicomucelo, y entonces se va sumando, solo se va sumando esta situación en la que estamos. Ahora, las compañeras y el compañero han planteado un escenario que a veces desde lejos, o la gente que no está muy informada o que no está muy interesada en estos temas, lo ve así como que visiones catastróficas, ¿no? De decir, pues sí, pero realmente hay que ver si eso van a hacer, si no lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, ¿no? Y parece a veces muy alejado, no alcanzamos a dimensionar que ya se lo distribuyeron y que ya lo decidieron. Y una muestra de que eso sí ya pasó es los acuerdos a los que llegaron en la Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, que se celebró hace 15 días, solo hace 15 días, en Miami, y donde estuvieron todas estas personas, ¿no? Estuvieron el vicepresidente de Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Por parte de México estuvo el secretario de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Gobernación. Estuvieron los presidentes de Guatemala, Honduras y el vicepresidente de El Salvador. Y esta parte también es muy interesante porque estuvieron representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y líderes, dice, de sectores privados estadounidenses y latinoamericanos, ¿no? Todos ellos se reunieron hace 15 días en Miami y tomaron decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que tomaron? Y aquí está la foto, ¿no? Básicamente tomaron 6 determinaciones, puse en rojo la que me parecieron más directamente relacionadas con la zona en la que estamos, ¿no? Ellos acordaron crear una integración, un acuerdo de integración regional, desarrollar más la infraestructura, pero sobre todo una conexión de los mercados energéticos, ¿no?
decidieron o acordaron un combate a la delincuencia organizada transnacional, la cooperación regional en materia de seguridad y promover la inversión del sector privado. Estos son los acuerdos que se pueden consultar en la página que Gobernación abrió precisamente sobre la conferencia. Buscan ahí conferencia regional y va a aparecer los acuerdos, va a aparecer los actores, van a aparecer imágenes y sobre todo van a aparecer los acuerdos que finalmente ya se están operando con estos mecanismos, que si nosotros vemos cuál es el origen del proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica, que ahí lo mencionan, pues su origen tiene muchísimos años, incluso décadas atrás, y les estoy hablando de lo que conocimos como el Plan Puebla-Panamá, y entonces es como que revivirlo y recordarlo y adecuarlo a los contextos actuales, ¿no? Es decir, estas decisiones que ahorita nos están impactando, que están involucrando al país entero, que nos están impactando y que también hay que ver el escenario que nosotros tenemos aquí, finalmente son decisiones que se vinieron trabajando desde décadas anteriores, son decisiones transaccionales, no importa quién esté en el gobierno, no importa que esté Peña Nieto, no importa que venga el PAN, no importa que venga no Morena, no importa quién venga, finalmente esas decisiones ya están tomadas, ¿no? Y eso es lo que debemos nosotros de tener claro. Y nuevamente parto a la pregunta inicial que yo les planteaba, ¿no? ¿Qué significa Chiapas para México y para Estados Unidos? Si lo vemos en perspectiva, pues significa que aquí hay reservas de recursos energéticos latentes, porque si lo vemos, por ejemplo, con la experiencia del pueblo Zoque, todavía no está, digamos, el nivel de explotación al que aspiran llegar, ¿no? Vemos una zona de seguridad estratégica respecto a Centroamérica, ¿no? Y que Isaín les va a hablar un poco al respecto, ya se está operando porque, por ejemplo, el Comando Sur de Estados Unidos ya está en el Petén, ya está en la parte sur, ya está esperando ver el acuerdo, cómo avanza este acuerdo anterior, para ver cómo va a entrarle aquí de lleno, finalmente, para recorrer su frontera hacia el sur del país, ¿no? Y también vemos los acuerdos con los cárteles, porque pues también así como en la vida y en la experiencia sabemos que la pobreza solo se administra, el tráfico de los cárteles y de la delincuencia organizada también se pacta, ¿no? Y la prueba pues la vemos en la vida diaria. Ahora, la pregunta, y siempre en los foros plantean la pregunta, ¿qué hacer?, ¿no? Estuve checando el foro de ayer y es muy insistente, ¿no? A veces las personas quisiéramos o quisieran que nos dijeran, pero pues ¿para dónde vamos ante este escenario? ¿Qué queremos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién nos va a decir? ¿Quién nos va a guiar? Y quise recordar estas palabras de Juan Villoro que están en un videíto que alguien le hizo, pero donde es muy enfático en plantear el origen de muchas de nuestras dudas, el origen de mucha de nuestra parálisis y el origen de por qué a veces no caminamos como quisiéramos caminar, ¿no? Y él dice que México es un país muy piramidal, ¿no? Y desde antes de la colonia, y sí, creo que es un tema de debate, pero desde la época anterior a la colonia, pues ya sus estructuras eran así, había quien te decía qué hacer, y finalmente lo que se creaba y lo que se crea es una cultura de la obediencia que nos paraliza, es una cultura de la obediencia que nos impide avanzar y, como señala muy bien Juan Villoro, crea desconfianza hacia iniciativas personales o crea figuras mesiánicas donde nosotros queremos que el subcomandante Marcos nos diga qué hacer, y queremos que el peje nos diga qué hacer, y cualquier error nosotros lo castigamos con nuestro desprecio, nuestro desdén, y decimos, ya ven, por eso no avanzamos, o sea, qué mal estamos, porque estos nos están traicionando, y no vemos hacia nosotros mismos, y eso es parte de esa colonización del pensamiento, de esa cultura de la obediencia que tenemos súper arraigada en México, ¿no? Si nosotros vemos esto, decimos, pues ya, o sea, el caso está perdido. Pero finalmente no es así, al menos la experiencia que nosotros hemos tenido en estos 20 años de reportear Chiapas, de conocer a las comunidades, me remitieron ahora que estaba haciendo esto, que estoy haciendo otro trabajo, me remitieron, por ejemplo, a mis primeras experiencias fuertes, por así decirlo, cuando llegábamos a la zona norte y escuchábamos los discursos del padre Heriberto, muy enconados de decir, defiéndanse, ¿no? Cuando estaba la lucha esta de los paramilitares de Paz y Justicia contra los pobladores, y entonces era el discurso del padre diciendo, defiéndanse, o sea, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar así?
Y entonces en toda esta ideología que nosotros traemos de la obediencia y el decir, pues Dios te dice que el reino de Dios está arriba y nosotros en la tierra abajo, era así como que muy contrastante. A mí me causaba mucho conflicto porque no entendía bien a bien cuál era el papel, por ejemplo, en este caso es una cosa pequeña, del padre Heriberto. Con el tiempo lo fui entendiendo al recorrer las comunidades porque era así como que la constante, ¿no? La figura de Dios constante. Les quise, más que decir, traer algunas imágenes. Este es de la peregrinación que se dio en noviembre del Movimiento por la Defensa por la Vida y el Territorio, el MODEVITE, ¿no? Que recorrió 11 municipios, padre, si no mal recuerdo, y donde de veras que fue, digamos, ahí terminé yo de entender qué es lo que está moviendo a los pueblos a resistir, ¿no? El ir y ver las comunidades y sobre todo ver la concepción que tienen acerca de su papel en la tierra y de su papel en y el papel de la religión, porque también hemos escuchado y leído y visto el papel de don Samuel, pero hasta que nosotros no vemos esa aplicación en la vida, en la cotidianidad de las personas, en todas las partes donde al menos yo he caminado, ¿no? Esto es parte también del movimiento del MODEVITE, pero esta es una reunión que hubo en Amador Hernández, ¿no? Apenas en, ya no recuerdo, pero fue hace unos meses, ¿no? Donde ellos protestaban por la llegada de la Gendarmería Ambiental, que afortunadamente después dijo, no sé de qué están hablando, o sea, nosotros no vamos a llegar ahí, ¿no? Pero estos ya se adelantaron, y entonces era también la figura, ¿no? La figura de los sacerdotes, la figura de los pueblos indígenas, la figura de Dios estaba ahí presente con ellos. Y finalmente esta parte, ¿no? Que nos remiten aquí las compañeras, que es este nuevo movimiento Soque, donde no está presente ya tan de lleno la figura de la diócesis de San Cristóbal, pero sí esta figura, y si ustedes las escucharon, cómo tienen presente a Dios, ¿no? Cómo tienen esa fuerza interna y cómo se traduce. Y pues por supuesto está la figura de los líderes religiosos. Todos sabemos que las comunidades, las guías, digamos, más allá de personas particulares, o es la religión, ajá, o son los maestros, ¿no? Porque la figura de los maestros últimamente se ha ido deteriorando mucho. Pero ¿qué de esta figura de los líderes religiosos que al menos en estos casos particulares y en los territorios indígenas están caminando con una visión no personalizada, no mesiánica, sino muy clara, que encontré en el libro de los 25 años del pueblo creyente, que apenas se cumplieron el año pasado? Es un libro que creo que está en el Fraiva, pero está muy interesante porque también da muchas luces de cómo están caminando y por dónde están caminando, y tiene estas dos frases, ¿no? Estas dos frases que resumen muy bien cuál es la fuerza que los está impulsando, ¿no? Por dónde es que están ellos agarrando esta fortaleza, y que finalmente es una alternativa que a ellos les está funcionando. Nos toca a cada uno de nosotros encontrar nuestra propia forma y nuestra propia alternativa, y nuestra propia lucha interna, y nuestra propia fortaleza interna, ¿no? Entonces aquí están las frases, para quien quiera leerlas. Y yo con esto terminaría. Bueno, muchas gracias a los investigadores del CESMECA que hicieron... muchas gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias a los investigadores del CESMECA que se organizaron para realizar este foro, este tercer foro sobre democracias, elecciones, resistencias y contrahistorias, y que sobre todo que nos hayan considerado a nosotros periodistas. Para mí es un gusto. Bueno, gracias a María del Carmen García Aguilar, a Jesús Solís, que nos invitaron, y sobre todo estar en una mesa con gente a las que uno conoce desde hace muchos años, o que también conoce sus luchas, sus procesos. Bueno, conozco a Fermín Ledesma, que está allá, el que habló primero, un compañero comunicador de origen en la carrera en la Universidad Autónoma de Chiapas. Ángeles Mariscal, periodista con la que hemos caminado durante más de 20 años en Chiapas, desde el 95, 96, 97 hasta el 2017 seguimos todavía recorriendo esta geografía chiapaneca. Me da gusto estar aquí con Silvia Juárez, mujer soque de Tecpatán,
que fue encarcelada y perseguida por precisamente por estar en contra de estos megaproyectos. Ella lo que no dijo, lo que quedó claro, es que no puede regresar a Tecpatán. Fue liberada después de 35 días y una de las condiciones es que no regresara a su tierra. Es triste tener que no tener que poder llegar a tu casa, ¿no? A tu con tu gente, ¿no? Bueno, María Sánchez, bueno, también muy elocuente y congruente con su discurso, con su participación en la marcha del pasado 22 de junio en el movimiento. Ahí la vi participar, muy activa. Y bueno, gracias también por estar aquí junto al padre Marcelo Pérez, a quien conocemos también por su compromiso, ¿no? Desde la iglesia católica, un hombre ferviente, creyente y fiel seguidor del Papa Francisco ahora, ¿no? Y muy muy comprometido con su causa, siempre recurrente y recurriendo, por ejemplo, a los dictados del Papa Francisco, y muy bien argumentado su lucha y su causa, ¿no? Yo soy reportero, yo soy periodista, estudié la carrera de comunicación, yo tengo desde el 94, digamos que el 94 fue un despertar para muchas personas. El 94 fue un parteaguas para muchos de nosotros, los chiapanecos. Yo empecé la carrera precisamente de comunicación en el 94. Justo también estaba siendo testigo de lo que estaba pasando: el alzamiento armado zapatista, las elecciones federales, la convergencia de organizaciones sociales, campesinas, de organizaciones que se agitaron a raíz del alzamiento armado zapatista en Chiapas. Me tocó verlos, me tocó incluso hasta ser funcionario de casilla en una casilla especial, me tocó ver la revuelta de los ganaderos terratenientes que se rebelaron y que se dijeron desplazados de los territorios que los indígenas habían recuperado, ¿no? Me tocó, digamos, de alguna manera documentar, estar ahí, ver todo lo que estaba pasando con la Convención Nacional Democrática, lo que pasó con las elecciones, la llegada de un gobernante, bueno, los magnicidios que sacudieron al país también y que de alguna manera, de forma directa o indirecta, también sacudieron a Chiapas. Todo este proceso que ha pasado durante tantos años, lo hemos estado escribiendo, documentando. Digamos que del 94 para atrás, yo siempre le digo a las personas, del 94 para atrás lo he leído, me lo puedes contar, me lo pueden de alguna manera decir, narrar, y o lo he leído en grandes obras periodísticas, o grandes obras literarias, o grandes obras históricas, ¿no? Recuerdo al maestro Antonio García de León, por ejemplo, uno de los mis grandes gurús de la historia de Chiapas, ¿no? Porque de alguna manera, también leyendo sus más de 500 páginas de Resistencia y Utopía, uno llega a entender lo que ha pasado en Chiapas, ¿no? Realmente, para entender lo que está pasando en Chiapas, siempre es muy importante ver qué pasó antes, ¿no? ¿Qué pasó? Hay que recurrir a la historia también. Dicen que esta frase muy común, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y realmente yo creo que eso es muy importante para mí. En mi caso especial, me ha tocado vivir todos estos 22, 23 años en Chiapas. Hace un momento, cuando entraba, yo no reconocía al doctor Jesús Solís. El doctor Jesús Solís me refrescó la memoria y he conocido tanta gente en ese trabajo periodístico, he conocido tanta gente y he ayudado a tanta gente, le he facilitado el trabajo también a través de mi oficio de periodista, y no recordaba que, bueno, fui como un vínculo para que él pudiera entrar al penal de Cerro Hueco, ¿verdad? De visita, ¿no? Bueno, pudiera entrar al penal de Cerro Hueco y pudiera entrevistar a campesinos indígenas de la región de la Frailesca que se rebelaron en contra de los finqueros, de los terratenientes, de los dueños de las tierras ahora, ¿no? Y que anteriormente pertenecieron a sus antepasados. Nos ha tocado estar en Carranza, nos ha tocado estar, como ya dijo Ángeles Mariscal, nos ha tocado estar en la región Celtal Chol, nos ha tocado estar aquí en Los Altos, nos ha tocado estar en diferentes comunidades. Afortunadamente, el periodismo me ha dado la oportunidad de recorrer el estado y podemos nosotros estar ahí en el lugar de los hechos. A mí, en lo particular, me llena de alguna manera de satisfacción ir recorriendo cada uno de estos lugares de Chiapas y ir conociendo las historias de resistencia, de lucha,
que de alguna manera se han ido articulando. Hace poco estuvimos en Oniltic, Ángeles, Oniltic, entre Pantelón y Cancún. Estuvimos en una comunidad ahí con un líder indígena que de alguna manera empezó a informar a las comunidades y a los pueblos sobre la amenaza del Plan Puebla-Panamá, ¿no? Y este líder indígena de alguna manera empezó a ser visto como una persona, como una amenaza, porque estaba llegando a trastocar lo que ahí estaba pasando, ¿no? Realmente este líder indígena fue perseguido, fue amenazado, fue encarcelado, fue torturado. Realmente él fue desplazado de la comunidad y empezó a los niños indígenas de esta comunidad, de estos desplazados, ya no les permitían acceder a la escuela de Oniltic. Entonces ellos ingeniaron la forma de cómo gestionar educación, luego llegó el CONAFE, llegó la primaria, llegó la secundaria, y empezaron a prosperar ellos. Los niños de Oniltic, de hecho, los niños de Oniltic no les permitían convivir con los desplazados. A mí me tocó ver el caso esto de Oniltic, donde los niños indígenas de Oniltic, aun cuando este grupo ya desplazado había tenido el logro de conseguir una escuela secundaria, a los niños de Oniltic no les permiten llegar a la secundaria de este grupo de desplazados. Es decir, los hacen caminar varios kilómetros más y se van a otra comunidad cercana. Sin embargo, no los dejan ahí convivir con este grupo de desplazados. En Chiapas se ha dado muchos de estos tipos de conflictos donde a veces las divisiones llegan a estas comunidades. A mí, en lo particular, tengo la satisfacción de alguna manera también de estar en otros lugares donde hemos visto cómo el gobierno llega y divide a las comunidades. Por ejemplo, Nicolás Ruiz, también estuvimos en Nicolás Ruiz documentando la historia de represión. En fin, pero bueno, para no perder el hilo, voy a retomar algo que aquí traía escrito y de alguna manera, bueno, nos tocó ser testigos. Voy a retomar lo que aquí tenía, algunas anotaciones, ser testigos de todo lo que ha pasado en el 94 con el alzamiento armado zapatista, en el 95 con el con un gobernador de dos meses que tuvimos, que fue Eduardo Robledo Rincón, y bueno, y con este gobernador llegó Julio César Ruiz Ferro, un gobernador muy gris, muy oscuro. Durante esta etapa, a nosotros nos tocó documentar con Ángeles Mariscal un proceso de lucha muy cruento, muy terrible, que se vivió en la región Celtal Chol, donde se crearon grupos paramilitares. El ejército mexicano, para contrarrestar a las bases de apoyo del EZLN o simpatizantes del EZLN, creó grupos paramilitares como Paz y Justicia y empezaron a combatir a los grupos que simpatizaban con el EZLN o que simpatizaban con el PRD. Nosotros estuvimos ahí, nos tocó estar ahí, nos tocó estar en la región Celtal Chol documentando, donde todavía daba miedo caminar entre las comunidades. A nosotros sí llegamos a entrevistar a las personas, llegamos a caminar, cuando se dio esta temporada del cierre de templos, de iglesias, de templos católicos en esta región. Nosotros estuvimos ahí en la región Celtal Chol, documentando todo eso. También estuvimos en Venustiano Carranza, donde se dio la represión hacia los grupos de la OCE, Casa del Pueblo, donde el gobierno, bueno, ha reprimido a estos campesinos, donde estos campesinos luchan por recuperar las miles de hectáreas de tierras que les han sido arrebatadas, tanto por la creación de la presa de Langostura, como por la creación también, como por el despojo de caciques y terratenientes. Ya les había contado también lo que nos tocó documentar de Jaltenango, donde se dieron estas invasiones de fincas cafetaleras, donde los grupos de campesinos de alguna manera estaban luchando por recuperar sus tierras. En fin, ese año, en el 95, hubieron elecciones locales para alcaldes y, de alguna manera, ese año, yo recuerdo muy bien que el EZLN
pidió a sus bases de apoyo que no participaran en los comicios. Y de alguna manera fueron las elecciones con el mayor número de abstención en la historia de Chiapas que yo recuerde. Bueno, aún con ello vinieron muchos conflictos postelectorales, porque de alguna manera las elecciones del 95 reflejaron de que realmente el sistema electoral mexicano es un sistema de alguna manera poco creíble, poco confiable, ¿no? Luego vino el 96, que nos tocó estar acá, cuando se dieron los acuerdos de San Andrés, también aquí en Chiapas. También, bueno, nos tocó seguir documentando lo que estaba pasando en la región Tzeltal Chol. La región Tzeltal Chol fue un conflicto muy, muy, muy grave, que dejó como una estela de 500 muertos y que duraron del 95, 96 y 97. Es decir, prácticamente lo que estaba pasando en la región Tzeltal Chol terminó finalmente siendo opacado, digámoslo así entre comillas, por lo que finalmente pasó en Acteal, ¿no? Acteal, si bien hubieron 45 muertos en un solo incidente en diciembre de 1997, en la región Tzeltal Chol hubieron el doble o el triple de muertos. La única diferencia es que los muertos allá se fueron dando de forma escalonada. Bueno, luego vino un gobernante, cae Julio César Ruiz Ferro, y vino un gobernante que se llamaba Roberto Albores Guillén, y Roberto Albores Guillén vino con la espada desenvainada. Roberto Albores Guillén fue un gobernante que de alguna manera muy represor. A nosotros nos tocó documentar la historia de represión de Roberto Albores Guillén, porque lo primero que hizo Roberto Albores Guillén fue desmantelar los municipios autónomos. Roberto Albores Guillén, lo primero que hizo fue desmantelar a los municipios autónomos, ¿no? Realmente nos tocó ver cómo por racimos, así, por montón, llevaban al penal de Cerro Hueco a los indígenas, ¿no? De Taniperlas, de Amparahuatinta, de otros, de Chabajeval, de diferentes municipios. A nosotros nos tocó estar ahí, documentar, entrevistar, recoger los testimonios, y nos tocó estar en los juzgados, en las ventanillas, con los jueces, cómo les vale un cacahuate los derechos humanos, cómo no les ponían traductores a los indígenas y los metían, ¿no? Muchos indígenas estaban en la cárcel y no entendían por qué estaban ahí. A mí me tocó estar en el penal de Cerro Hueco, estar ahí, entrar, estudiaba de lunes a viernes, reporteaba sábado y domingo en el penal de Cerro Hueco, y me tocó estar ahí, ver a muchas mujeres también en el penal de mujeres, y también a hombres que purgaban, que estaban encarcelados y no sabían ni por qué. Realmente tuvimos gobernantes muy represores. Realmente, bueno, como periodistas a nivel nacional tenemos ya 106 colegas que han sido asesinados a nivel nacional. Yo formo parte de esta corriente, de este movimiento nacional de periodistas que estamos en contra de la violencia hacia los medios y los periodistas. Pero lo más grave no solamente son los 106 muertos que ha dejado esta guerra contra el crimen organizado, ¿no? Lo más grave de todo esto son los 24 colegas periodistas desaparecidos, porque si bien a los muertos se les puede llegar a llorar al panteón y saben dónde está, lo peor es no saber dónde están esos 24 compañeros, ¿no? Realmente también yo formo parte de este proceso de lucha y de resistencia, de defensa de la libertad de prensa, de defensa de la libertad de expresión. Por eso estoy aquí y por eso de alguna manera me identifico con otros procesos de lucha, aquí con el padre Marcelo, con Silvia, con María, ahora con Fermín también, que está en este proceso de lucha. Yo creo que por eso estoy aquí y por eso estamos aquí, porque estamos de alguna manera en defensa de nuestros derechos, ¿no? Independientemente de que yo también, de que yo solo, a veces digo, solo soy un reportero, un testigo de la historia, un escribidor de la historia, pues también soy parte de este proceso de lucha, ¿no? Ahora la lucha que estamos emprendiendo es en contra de estos intereses que se están imponiendo y que están violentando a los colegas periodistas. Yo no quisiera ser tanto defensor de los medios, porque de pronto los medios están siendo, salvo raras excepciones, están en manos de empresarios, en manos de lucradores de la libertad de prensa, de lucradores de la libertad de información, más que estar en defensa de los medios, que son medios que a veces pueden estar al servicio de los intereses del gobernante en turno. Yo estoy a favor, ¿no?, de la lucha que hemos emprendido como colegas periodistas a nivel nacional.
Nosotros estamos articulándonos, hace 15 días estuve en la Ciudad de México, para, bueno, llegamos con un diagnóstico negativo de cómo estamos a nivel nacional, los periodistas en todo el país, llegamos 400 periodistas de 25 estados del país, nos dimos cita en la Ciudad de México, en el Palacio Postal, y llegamos con un escenario, digamos, un diagnóstico negativo, desastroso, y entonces nuestro reto durante 3 días fue cómo revertir este escenario, ¿no? Realmente cómo darle la vuelta, buscar el ideal para seguir haciendo periodismo con total libertad, periodismo sin compromisos, que nos permita de alguna manera ejercer una labor sin cortapisas, sin presiones, de alguna manera, y que nos permita seguir siendo testigos y documentadores de la historia que están escribiendo actores como los que hoy están y me acompañan en esta mesa. Y bueno, muchas gracias, y más que lo que yo iba a decir, sería más importante que esto se haga como una mesa de diálogo y reflexión, ¿no? Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Jesús, muchas gracias. Y gracias Padre, y ya vamos a escuchar al Padre, y bueno, y se me olvidó mencionar, bueno, también muchísimas gracias a Xochitl Leiva Solano, quien también es una investigadora a la que yo conozco y de la que hemos aprendido mucho como periodistas también, para entender todo lo que está pasando. De pronto nos ponemos a hablar de las cosas, o veo gente que habla de los movimientos sociales, que critica, que cuestiona, ¿no? Ahorita con el proceso de Marichuy, ¿no? El Consejo Indígena de Gobierno, he escuchado tantas sandeces, y que yo le digo a la gente, ¿por qué no mejor se documentan? ¿Por qué no mejor llegan y se acercan a la gente que sabe sobre la materia? Bueno, entonces me he acercado a gente como Araceli Burguete, Calimayor, como Xochitl Leiva, y bueno, la ventaja que tenemos como periodistas es que de alguna manera podemos acudir a este tipo de personajes que nos aclaran el panorama y para que de alguna manera podamos entender y explicar a nuestros lectores, ¿no? Y ya sigo más y le dejo la palabra aquí al Padre Marcelo. Buenos días, todavía un ratito, a todos y a todas. Pues soy indígena, sacerdote, yo nací en una pequeña comunidad que se llama Chichalaló, San Andrés, apóstol, pues soy campesino, yo nací de ahí cultivando la tierra, es en ese contexto, gracias a mi mamá que me enseñó a caminar, a buscar. Yo entendí, fui entendiendo la vida, que mi mamá me enseñó que caminando se busca la solución de los problemas. Mi mamá es una mujer que sufrió mucho de violencia por mi papá. Sin embargo, nunca perdió la fe en Dios, y una experiencia muy, muy bonita es que tuvimos que caminar 2 horas para escuchar la palabra de Dios. Llegamos a las 5 de la tarde, terminó a las 10 de la noche, regresamos, llegamos a las 12 de la noche en la casa. Entonces me enseñó caminando. Y otra mujer que me enseñó a levantar la voz es María Vázquez de Acteal. Cuando llegué en Chenaló, pues llegué con mucho miedo. Yo me formé en Tuxtla, y nada más como un dato que para expresar mi miedo, tocaba la campana para la misa en Chenaló y me escondía un ratito, porque habían cerrado el templo, lo que decía Isaí, habían cerrado el templo el gobierno, y a pocos meses yo llego ahí entonces a la vez de la iglesia, pero llegué con mucho miedo. Al ver a los sobrevivientes que hablan, gritan, expresan su voz, y que está figurada por María Vázquez, entonces tuve que rediseñar o reencontrarme a mí mismo con mi mamá, y luego en mí, bueno, ¿qué significa ser sacerdote en este contexto, en este lugar? Y por supuesto que no entendía todo lo que está pasando por la formación que tuve. Y ahora al escuchar a 2 mujeres, y la verdad tendríamos que tomar la palabra tan sagrada de ellas, porque las mujeres son formadoras.
y yo puedo pues decir que de mi ser o de mi conciencia que voy caminando es gracias a estas mujeres, y ahora que al escuchar en esta peregrinación también el 22 de junio, fue para mí toda una escuela de formación en mi corazón y en mi conciencia. Y el 14 de noviembre del año pasado al 25 de noviembre, el caminar en Modevite fue toda también una formación de conciencia, caminando, de la lucha y escuchar a las mujeres. Y entonces, porque veo que las mujeres tienen una convicción desde más desde la raíz. A ver, nosotros los hombres lo decimos quizá un poco más, ¿sabes?, de protagonismo, pero mi mamá me enseñó eso, que mi mamá no sabe leer, ni escribir, ni sabe el español, pero siento que me enseñó mucho esto. Y escribí algo que quiero compartirles, pero yo creo que es muy pobre esta escritura, porque al escuchar, de verdad, en vida propia de los que van luchando, yo solamente me he integrado, me he sumado a la lucha del Sonazoque, al Modevite, a también parte de Tapachula, por el servicio que presto en la diócesis como coordinador de pastoral social en esta diócesis, pero también en la provincia de Chiapas. Entonces me ha dado la cobertura de caminar. Ante el sistema político capitalista que es esclavizante, que despoja nuestra tierra y territorio, que va formando una sociedad consumista, que tiene como Dios al dinero. México ha sufrido mucho por pérdidas de vidas humanas. ¿Cómo entender que el Estado mexicano haya mandado a masacrar a nuestros hermanos de Acteal, donde murieron 45 nacidos y 4 no nacidos, 49 en total? ¿Cómo entender la represión del Estado mexicano cuando el pueblo lucha, exige sus derechos? El caso de Nochistlán, el caso de nuestra compañera Silvia, el caso de todo lo que sabemos de la represión del Estado. ¿Cómo entender cuando los partidos políticos han lastimado mucho a la sociedad, rompiendo el tejido social, y lo peor es que existen narcopolíticos que trafican armas, caso muy concreto, los Gómez en Simjobel? Aun cuando el Estado mexicano le encontró armas a Juan Gómez el 13 de junio 2015 y luego sale con desistimiento de acción penal. ¿Cómo entender cuando nuestras tierras son concesionadas a empresas para que vengan a destruir, a matar nuestra fuente de vida, de alimentación? Tenemos pues el caso de Chicomucelo y el caso de Sonazoque. Hoy cada vez más se fortalece el crimen organizado, pero hay que aclarar que el crimen organizado y la estructura del Estado muchas veces van de la mano. ¿Cómo entender cuando por los partidos muchos se han matado? Si hiciéramos una lista, ¿cuántos muertos deja como saldo una elección? Sí, es mucho. Nada más Chenaló ya lleva varios muertos. Y otros más que quedan en muertos anónimos. Ese es a nivel Chiapas. Pero a nivel México, si hiciéramos una suma de cuánta violencia genera las elecciones y esto que le llaman democracia, definitivamente yo digo que una acción que genera violencia, que genera muertos, pues eso no puede llamarse democracia. Ante esta situación, desde el 94 el pueblo indígena dijo ya basta, aunque hay toda una historia de lucha que don Samuel, en paz descanse, hizo desde el 74 con el Congreso Indígena, y eso empezó todo un movimiento de organizarse, pero que desgraciadamente el gobierno ha cooptado, ha dividido las organizaciones. Hoy los pueblos seguimos organizándonos para hacer frente al sistema capitalista
Seguimos organizándonos para defender nuestras tierras y territorio, para defender, para proponer un nuevo sistema de gobierno. Hay varias comunidades que plantean el gobierno comunitario, caso muy concreto es Mudevite, CNI con el EZLN, al elegir una mujer indígena para ser la voz de los indígenas y también de otros sectores de la sociedad. La Iglesia plantea con claridad la situación, es decir, expresado en el documento del Papa Francisco, Laudato Si, y el documento Evangelium Gaudium, aquí lo expresa, este sistema es injusto en su raíz. Y también las palabras que ha dicho el Papa Francisco en los encuentros de movimientos populares, ha dicho donde este sistema ya no se aguanta, queremos un cambio. O sea, a nivel de la palabra del Papa Francisco está muy claro, el problema es, digamos, de la iglesia, llamémosle la iglesia de clase media, donde estamos sacerdotes, obispos. Ahí hay un problema de cómo aterrizamos estos documentos, esta declaración del Papa Francisco, la postura del Papa Francisco. Tenemos problema nosotros los agentes de pastoral, en que muchas veces sí lo leemos, pero ya en la práctica mejor la hacemos un lado. Entonces, no, nos ha dado una, personalmente me ha dado una fuerza muy grande estos documentos, las palabras, porque eso me permite navegar en las distintas luchas y porque el Papa Francisco dice hay que movilizarse los pueblos de manera pacífica pero tenazmente. Y concluyo pues con esta invitación que les agradezco mucho. Creo que tenemos que sumarnos. Antier, haciendo un análisis con varios compañeros y compañeras también, nos asusta el análisis a ver la realidad, pero yo creo que es ir haciendo, es analizando, pero también accionando, porque solamente nos quedamos viendo cómo está la situación, la verdad que sí genera miedo, pero cuando planteamos qué se puede hacer, cómo hacemos... cuando las movilizaciones se organizan desde abajo y con una clara postura de que ese sistema es la que está oprimiendo, entonces es muy clara la intervención de nuestra compañera periodista de decir, partido que sea, si sea de este color, sea de aquel color, pero es que están dominados bajo un mismo sistema. De ahí entonces que habrá que generar desde abajo, desde los pueblos, un nuevo sistema, una nueva forma de ver la situación. No es fácil, porque los proyectos asistenciales, paternalistas, violentas también del gobierno, ha generado mucho conflicto en las comunidades, ha generado mucha dependencia y ha generado violencia, porque los ha hecho, al hacerse dependientes, dejan de trabajar. Me he encontrado personas en las comunidades donde solamente están esperando cada mes el dinero que les da el gobierno, ya no trabajan. Y por eso facilita también la venta de las tierras, porque entonces han puesto como en la mirada la lógica solamente del dinero. Y esta frase que hemos sacado en el pueblo creyente de Simcovel es: en la lucha no hay derrota, la derrota está en los que no luchan. Y hay que luchar, hay que caminar desde nuestras diferentes trincheras, desde nuestras posiciones, pero hay algo que nos une, la tierra nos une a todos, la búsqueda de la paz nos une a todos, independientemente de credo religioso, independiente si cree o no cree en Dios, de distintas denominaciones, pero hay una base que creo que nos ayuda mucho, son las comunidades que vamos organizando y ojalá que nos ayuden también ustedes a seguir fortaleciendo con sus palabras, con su presencia. Realmente
cuando vemos la presencia de ustedes en nuestras luchas, cuando peregrinamos o cuando planteamos la realidad de lo que vivimos, sí, las comunidades se alegran mucho, pero también las comunidades veo que cada vez más despiertos a ver quiénes realmente están con nosotros o están contra nosotros, y porque ha habido muchas traiciones, y ante esa situación, ante traiciones, por eso a veces los amarran también personas que no son de la comunidad, van protegiendo, van buscando reglamentos internos para proteger sus comunidades. Si uno va a las distintas comunidades, uno ve letreros, aquí nadie entra, gente extraña, ni vendedores ambulantes. ¿Por qué? Por lo mismo de que ha habido muchas traiciones. Sin embargo, cuando vemos también corazones nobles, generosos, que caminan con nosotros, que nos ayudan, eso fortalece mucho el caminar. Y agradezco mucho aquí nuestras hermanas de Zona Soque, porque ahora es un nuevo movimiento que nos va a oxigenar mucho nuestra lucha. A veces nos desesperamos, a veces nos sentimos cansados, o a veces nos sentimos ya derrotados. Pero cuando vemos surgir una nueva lucha, un nuevo movimiento, caminando, peregrinando, alzando la voz, se despierta nuevamente la esperanza. Muchas gracias a todos y a todas. Pues le daríamos la palabra a Xochitl. ¿Nos escuchas? Sí, muchas gracias. Los he venido escuchando con mucha atención desde el día de ayer. ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Te cedemos la palabra, por favor. Bueno, creo que lo primero, pues por supuesto, agradecer a los organizadores, repetir lo que ya varios y varias han dicho en la mesa, el honor de estar en esta mesa con compañeros de lucha. Hace 32 años en el sur de Yucatán empecé este caminar y este aprendizaje con los pueblos originarios, las mujeres, los hombres, los niños, los ancianos. Fue el sur de Yucatán donde llegué, una comunidad que se llamaba Ichmul, que se llama Ichmul, donde la guerra de castas estaba aún viva en la memoria de los mayas yucatecos, y en las paredes quemadas y destruidas de la iglesia, donde quedaron inscritas las huellas de la persecución que se había emprendido para acabar con esa rebelión del último cuarto del siglo XIX. Después, en 87, vine a la selva, como ya lo saben todos ustedes, invitada por los compañeros y las compañeras de lo que en esa época se llamaba Ariconeón de Uniones, y sin imaginar que adentro, en las entrañas de esta organización campesina de base, se estaba preparando clandestinamente el movimiento político militar más importante de México, cuyo impacto ha sido mundial. No me voy a detener en todo lo que nos ha tocado caminar a partir del 94, porque ya varios de ustedes lo han dicho, hemos sido compañeros de ese camino, muchos de los que están ahí presentes, hemos, tanto en el ámbito político como en el ámbito académico, dado muchas batallas juntos. Pero creo que lo que nos une en esta mesa, viniendo de lugares tan diversos, pero creo que algo que nos une y nos hace estar en esta mesa es que las luchas de rebeldía y resistencia de los pueblos indígenas de Chiapas han sido para muchos y muchos de nosotros la escuela de la vida. Y me atrevería a decir la más importante, no sin ello desdeñar lo que hemos aprendido también en las aulas escolarizadas, que también, sobre todo hoy, se convierten para mucha gente joven que pasa por estas aulas, donde nos toca jugar el rol de maestra, profesor, mucha de esa gente es gente que está hoy en la lucha. Están de delegados del CNI, están poniendo el cuerpo ahí en las diferentes barricadas que se levantan en este contexto. Entonces, desde ahí voy a hablar, desde un momento en que me toca andar a salto de mata, a salto de resistencia por varias de estas resistencias. ¿Qué podríamos decir que venga a aportar algo a esto que se hace y que se felicita este espacio que se abra?
creo que con el levantamiento zapatista, y fíjense que uso el creo, quiero dejar fuera de mi lenguaje el absolutismo y el determinismo de así fue y así era, porque eso es parte de todo lo que hemos aprendido en este caminar. Conceptos, políticas, teorías, prácticas políticas, todos y todas las hemos tenido y son de un valor impresionante. Y la academia, una de las cosas que ha pasado en esta guerra, ha tenido que dar varios pasos atrás, no solo porque la ha rebasado los movimientos y las luchas, sino también porque ha sido un aprendizaje. Claro, los que somos las que somos académicas activistas tenemos una historia particular de tragedia y también de aprendizaje y gozo en este proceso. Pero decía yo, entro al punto uno. Tengo solamente como cuatro ideas que espero sean breves. Por favor, con el tiempo me pueden avisar. Yo también lo tengo aquí metido, pero voy a tratar de ser muy puntual. Creo que el levantamiento zapatista de 1994 puso lo que llaman los indígenas, y van a ver mis manitas así con las comillas cada vez que todo lo entrecomillo, la autonomía en singular y los derechos indígenas al centro del debate nacional. Hoy, con la ofensiva del CNI y del EZ, se busca, nos han dicho, nombrar y de alguna forma al nombrar, poner en el centro esta guerra en curso. Esta guerra que, como ya se ha dicho aquí irrepetiblemente, estamos todos sumergidos, y no solo a nivel de México o estas guerras, sino en el nivel planetario. Ayer se mencionaba cómo la gente no quiere reconocer y cómo no quiere nombrar esta guerra o guerras en curso. Por supuesto, también se reconoce y se ha dicho en este y otros espacios cómo hay una porción importante y creciente de gente sensibilizada frente a las consecuencias de esta guerra, o de estas guerras en plural, ¿no? Por la simple razón de que mucha de esas gentes está viviendo las consecuencias de esta guerra. Sin embargo, también creo que nos queda evidente en muchos niveles que sensibilizarse ante las guerras o sufrir los efectos de estas guerras no necesariamente nos lleva a un accionar organizado para buscar la raíz de los problemas y para organizarnos a los diferentes niveles para construir nosotros mismos el país que queremos. Es ahí donde entonces entra y juega un papel especial esta ofensiva del México digno y rebelde. Estas 66 comunidades, tribus, pueblos y naciones, tribus, pueblos, que no solamente están planteando, como a veces se quiere reducir, una iniciativa. Ellos en sus documentos, en sus palabras, ellos y ellas, hablan de una ofensiva. Y en los comunicados, uno de ellos en particular, arranca y se llama y retumbe en su centro la tierra. No se llama canto a la alegría. Entonces, en este y retumbe su centro la tierra, creo que el primer asunto es reconocer que es un llamado a escuchar estos cañones, pero también a organizarse y a plantear alternativas. No solo a visibilizar la guerra, no solo a reconocer, sino a la construcción de alternativas. La construcción de alternativas está por todos lados construyéndose. Digo, la economía informal es una alternativa que está ahí construida. En las ciudades, las clases ricas se organizan en enclaves para cerrarse territorialmente. Tenemos fraccionamientos de clases medias, medias altas, en donde se encapsulan con guías electrificadas y forman gobiernos propios. Nomás échenle un ojito a la película La Zona, como un pequeño acercamiento. Entonces, ¿por qué, a pesar de que existen esas alternativas no alcanzan a generar el país en donde quisiéramos vivir y existir?
Creo que el negar mucha gente a hablar de guerra contra insurgente en Chiapas a lo largo de los años, esto que planteaba Isaí, el concepto, por ejemplo, de guerra prolongada de desgaste, que no vino de la academia, sino vino de los defensores de los derechos humanos y las ONGs, les decíamos, las ONGs que trabajaban el campo de la contrainsurgencia y la guerra. El hablar de la narcoguerra, de la necropolítica, de la tempestad y el horror, no se da de manera natural. ¿Qué es lo que hace que la gente psicológicamente se defienda y prefiera ver una telenovela en TV Azteca en el horario premier y se deleite con todo eso que sucede en la televisión y luego pase al noticiero Hechos, en donde se supera la telenovela, pero se mezcla en una especie de ficticio, allá está? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que hace que muchos mexicanos no quieran tomar en sus manos la construcción de ese país otro en un sentido que vaya más allá del capitalismo, que vaya más allá del Estado-Nación, que vaya más allá del machismo? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que nos está pasando como sociedad? Ayer decían, bueno, sí, no nos quedemos solamente en el diagnóstico. Sin embargo, también se decía ayer lo importante que era tener un referente de diagnóstico para poder así, cómo nombramos y cómo concebimos y cómo entendemos las cosas, tiene que ver inmediatamente con cómo actuamos, qué soñamos y qué horizontes de futuro y qué prácticas tenemos hoy en día. Podríamos decir que nadie está hoy sin hacer nada. Los que solo están haciendo diagnósticos están haciendo algo. Algunos diagnósticos de esos que se hacen sirven para la lucha. Otros sirven para la reproducción de los diferentes sistemas en los que estamos inmersos. El sistema académico es un sistema. No soy yo, sino hay una amplia referencia hacia cómo el sistema académico se inscribe dentro de un sistema más amplio. Algunos han hablado, varios autores cuyos títulos ni se los digo porque no es el punto venir aquí a contarles toda la bibliografía que uno se ha leído, pero hay toda una discusión sobre el capitalismo académico y cómo el sistema académico viene siendo parte de eso. Pero también es verdad que hay grietas y también hay posibilidades de crear círculos en el cuadrado. Y también cada una de las cosas que hacemos como universitarios o como profesionistas, por supuesto que no están solo en el abstracto, están en el concreto y sirven para algo, para reproducir algún sistema, para agrietar algún sistema o para ir construyendo alternativas. Voy a cerrar este punto, yo dije que iba a ser breve, este punto quisiera yo cerrarlo con la crisis de la guerra de cifras. Las crisis y las guerras en las que estamos inmersos nos llevan también a tener cifras de lo que está pasando, que muchas veces no solamente son desconocidas, sino que están entre ellas en guerra. Alguien podría decir, bueno, aquí cada quien con sus cifras, pero no es tan sencilla la cosa como sabemos. Voy a citar algunas de ellas que están en el contexto de esa guerra. ¿Se acuerdan cuando el zapatismo nos hablaba de las guerras de papel? Bueno, pues dentro de las múltiples guerras y crisis están las guerras de las cifras. Por ejemplo, hay gente que no puede imaginar que del 2000 al 2014, 26.267 feminicidios han sido cometidos. Las estadísticas, entre 5 y 7 por día. Las estadísticas dicen que tenemos el 16º lugar de México. México tiene el 16º lugar en el mundo de feminicidios. Ya no voy a referir a los datos de los periodistas porque ya los mencionaron los compañeros periodistas. Voy a ir a otro dato de guerra, de la guerra de la cifra. De 2006 a 2015, la cifra oficial dice 10.000 migrantes desaparecidos. Un organismo internacional plantea 70.000.
Pero bueno, podría yo seguir así con desaparecidos, desaparecidos por la violencia, desaparecidos por desplazamiento forzado, desplazamiento en general, pero no se trata solo un asunto de cifras, sino de poner en su contexto eso que llamamos la iniciativa del México Rebelde y Digno, que está hoy acuerpada en esa convergencia del CNI y el EZ. Ahí quisiera yo solo recordar cómo la visibilización de la guerra de exterminio empieza muy tempranamente cuando el mismo EZ empieza a poner sobre la mesa el concepto, pero no de la nada, sino de esa guerra a la que estuvo aludiendo uno de los ponentes, el compañero periodista, cómo en ese contexto el concepto de guerra de exterminio surge y emerge, y cómo empieza a caminar y expandirse en otros pueblos y en otras redes, miembros de o seguidores del zapatismo. Pero no fue tanto solamente una expansión que requirió de una luz prominente del zapatismo, sino que fue el mismo devenir del mundo y el mismo devenir del avance capitalista lo que fue poniendo sentido y cuerpo a esto que llamaron guerra de exterminio muy tempranamente los y las zapatistas. Voy a pasar al segundo tiempo, al segundo punto en este tiempo, porque ayer se decía mucho, ¿cómo cambiar el estado de las cosas? ¿Podemos caminar juntas las izquierdas? Creo que la respuesta ya la sabemos, y por eso es que estamos tan aterrados. No se necesita un gran sesudo análisis. Y como decía uno de las intervenciones ayer también, no es cosa de hoy. Él remitía el participante al siglo XIX. Pero entonces, ¿Cómo se está cambiando? Quizás la pregunta está corta para el problema, porque parecía cómo cambiar el estado de las cosas es como algo que vamos a hacer hacia el futuro. Y lo que tenemos al faro de esta ofensiva del CNI-ZLN, lo que tenemos es un aglutinado de realidades constantes que ya han cambiado la realidad de sus realidades comunitarias y de sus realidades de vida. Es decir, parte del asunto del problema es que a veces no podemos ver desde donde estamos sentados, a veces sí y somos parte, pero a veces no, lo que ya se está cambiando. Y quizás muchas veces alcanzamos a ver lo que ya se está cambiando, pero tenemos muchas dudas, porque estamos pensando en el proyecto integral, absolutista, integrador, casi casi el reino de Dios en la tierra. Y entonces no alcanzamos a ver lo que tienen los aportes de las personas, comunidades, tribus que están ya activistas altermundistas, anticapitalistas, feminismos de muchos colores, sobre todo los feminismos de abajo y de a pie, ¿qué es lo que están logrando? Entonces, cuando no alcanzamos a ver todo esto que está fuera de nuestro mundo inmediato, pues pensamos que es algo que va a venir y algo que se va a hacer por las izquierdas, que se va a hacer, y no pensamos que es algo que ya está pasando en los diferentes territorios en donde se está luchando. Y no solo me refiero a los municipios autónomos zapatistas, porque bueno, podrían decir, ah, Xóchitl está otra vez echándonos su rollo. Y así como, ay, sí. Pero no. O sea, están caminando universidades de la tierra que están haciendo cuerpo esta lucha anticapitalista, no solo en Chiapas, en Oaxaca, en California, en Manizales, Colombia, las policías comunitarias, las autoridades propias, la defensa del territorio. Imagínense nada más, por ejemplo, la defensa del territorio en los espacios universitarios, de los centros de investigación,
contra el capitalismo académico. Imagínense que pasara eso. Imagínense que tomáramos en nuestras propias manos ese destino. Digo, y que no fuera el Banco Mundial a través de la Secretaría de Educación, el SNI y todo lo demás, el que gobernara y mandara en nuestras vidas. Sé que cada quien se las arregla para no ser el títere de esas fuerzas. Sé que cada quien tiene una lucha personal también en esos espacios. Pero entonces, ¿qué es lo que podríamos decir para ir cerrando? ¿Qué podríamos decir que hoy estamos viendo y que está pasando? O sea, lo que está pasando de esas resistencias y de esas luchas en muchos ámbitos y espacios que se enfrentan a los sistemas de dominación y opresión. Me gustaría entrar a detalle en cada uno de ellos, pero por desgracia no me alcanza el tiempo. Este caminar de autonomías en plural, con o sin el Estado, contra el capitalismo y el machismo, tiene muchas formas y tiene muchos espacios. ¿Pueden organizarse a nivel nacional y ser una alternativa nacional? Esa es una de las grandes preguntas que el mismo CNI se ha hecho y está en eso. ¿Podemos gobernarnos de manera propia a diferentes niveles, yendo más allá del Estado? Fíjense cómo ha cambiado la historia. La autonomía, así en singular, en diálogo con el Estado-nación que la reconoce a través de sus constituciones, en concordancia con los convenios internacionales, hoy está anclada, enraizada y viviéndose en México a través de autonomías de facto sin permiso. Está viviéndose con la preparación, ahí en Chiapas nomás, no lo sabemos, pero ahí está, 620 comunidades de este movimiento en defensa de la tierra y el territorio, discutiendo y organizando no solamente cómo caminar dentro del CNI, sino cómo construir sus gobiernos propios. Pero no lo conocemos, ni sabemos que existía. Mucha gente no sabe que existe el movimiento en defensa de la tierra y el territorio, Modevite. Ni sabemos cómo se está ahí cocinando el trabajo fino, enraizado en los 500 años, enraizado en la teología de la liberación, enraizado en la teología india, enraizado en la teología de la liberación de la madre tierra. ¿Cómo se está caminando? Pues por eso decimos que no hay nada, que viene por venir, que ahí viene, no viene. Ahí está. Y les digo, no estoy hablando solo de los municipios autónomos zapatistas, pero como no vemos, como no escuchamos, como no nos movemos del lugar de siempre con la misma gente y en el mismo lugar, pues entonces pensamos que no está pasando más que gran cosa que podemos ver a través de los medios, y lo que podemos ver a través de los medios masivos de comunicación, pues por supuesto que no va en la dirección que muchos anhelamos. Podría seguir hablando de cómo se ha movido del 74 al 2017, y podríamos poner el ya referido Congreso Nacional Indígena y las cuatro demandas de esa época que fueron fundamentales para muchos, semilla del movimiento campesino que luego surgió y emergió en Chiapas, hasta hoy que estamos en el momento de la defensa de la vida, el territorio y la tierra. Y este giro que hemos dado de esos cuatro ejes, por supuesto, tiene que ver con el zapatismo, pero también va más allá del zapatismo. Y en ese sentido, voy a referirme cómo el CNI y el EZ, junto con otras muchas resistencias y luchas que están empezando a sumarse a esta convergencia, cómo son parte de una globalización que se opone a la ofensiva neoliberal globalizadora de los capitales transnacionales. Cómo estas luchas de las que han hablado los y las compañeras que están en la mesa, ayer Betina y muchas otras más,
son parte de lo que algunos han llamado la globalización de las resistencias y las luchas desde abajo, en donde las prácticas rebeldes, autonómicas, anticapitalistas y contra el machismo han sido fundamentales, no solamente para lo que nos pasa ahí en lo local, sino para la conformación de los foros sociales mundiales, de una convergencia enorme que se dio en pleno periodo especial en Cuba, que se llamó y que se sigue llamando Encuentros de Paradigmas Emancipatorios. Es decir, lo que está pasando en el México Rebelde y Digno con esta iniciativa del CNI y el EZ es parte de un aliento más grande. Y quizás eso también es lo que ha cambiado de manera radical. La conciencia planetaria que hoy se tiene en muchos lugares en resistencia y lucha. Las cuatro demandas que se ponían en el 74, las 11 demandas que se ponían en el 94, hoy se encarnan en algo que se llama defensa de la vida, la tierra y el territorio. Y ahí juegan un papel central las mujeres, la madre tierra y la vida. ¿Frente a qué se dice? Frente a los proyectos de muerte. ¿Cómo acechan los proyectos de muerte? Pues échenle un ojo ahí a la vida de muerte de nuestros centros de investigación, a las tensiones en las que viven los estudiantes y las estreses en nuestros espacios, a las crisis permanentes de esos espacios. Digo, también hay la luminosidad de que ahí surgen dirigencias, inteligencias que se nutren de esos espacios, ya lo dije hace rato. Cierro con una última idea. Si la cuestión no es solo local, sino global, si la cuestión no es solo mexicana y el monstruo de lo que se ha llamado la hidra capitalista y que hoy Marichuy dice no hay posibilidad, la vocera del CNI, no hay posibilidad de pensar el capitalismo sin también dar una lucha contra el machismo. O sea, si no es algo que solo nos compete a nosotros, ¿cómo entonces entender que en este momento también hay un fantasma que recorre, por decir nomás, las Américas? Es el fantasma de la liberación de facto de la madre tierra, hecha por los hijos del color de la tierra, por los hijos de la tierra, como dijo la compañera Soque, por los hijos y las hijas afrodescendientes. Pienso lo que está pasando las comunidades afrocolombianas en Buenaventura y el Chocó, o los campesinos de Vía Campesina, el movimiento campesino más importante que ha gestado el planeta Tierra. Y para cerrar, ahora sí ya en verdad para cerrar, quisiera mencionar la convocatoria que lanzan los y las liberadoras de la Madre Tierra, Umaquihue en NASA, que se va a celebrar en Corinto dentro de unos cuantos días en agosto. Y lo menciono para hacer la articulación, porque así están articulados los movimientos. Lo que pasa en la región norte del Cauca no es ajeno a lo que pasa en la Tierra Zoque, no es ajeno a lo que está pasando en los pueblos del CNI. Los compañeros y las compañeras colombianas decían el otro día en las redes altermundistas que tenemos en curso, es que no podemos seguir hablando de Colombia, México, eso es seguir haciéndole el juego a las fronteras nacionales. La lucha no es de nosotros los colombianos y ustedes los mexicanos, somos pueblos, mujeres, hombres, niños y ancianos en resistencia. Y voy a leer el fragmento con el que ellos convocan. Somos comunidades del pueblo NASA del norte del Cauca, organizadas en cabildos indígenas que estamos en lucha contra la conquista desde el 1538. En los últimos 46 años hemos andado con una plataforma de lucha que nos llevó a recuperar la tierra y ampliar el territorio. Hoy, más que nunca en la historia, el modelo económico se ha hecho poderoso y esclaviza el planeta. Decidimos pasar a la ofensiva, entrando directamente en fincas del capitalismo, a cortar el monocultivo de caña y a sembrar comida para liberar la madre tierra. Imagínense
que entráramos a los centros de investigación a sembrar comida. Imagínense que liberáramos esa madre tierra de esos espacios. ¿Por qué es importante esto que menciono? De enero a mayo del 2017 ha habido al menos 25 indígenas asesinados de estos liberadores y liberadoras de la madre tierra, que no es parte más que de ese largo ciclo, pero en el corto ciclo de algo que empieza en 2005 y 2017, que comenzó con la finca de la Emperatriz, por miembros la toma de las tierras de la finca de corte de caña en la finca de la Emperatriz, por miembros del Consejo Indígena, del Consejo Regional Indígena del Cauca, organización que, como ustedes saben, fue pionera del movimiento indígena en América Latina, en Colombia, en 1971. Junto esto con las palabras de los compañeros y las compañeras del CNI. Esto es un levantamiento, es una insurgencia no violenta, dicen los y las compañeras. Es una lucha de civilizaciones. Hasta ahí me quedo. Muchas gracias. Xochitl, muchas gracias por tu participación. Ahora daríamos paso a las preguntas, comentarios. Nada más un par de cosas, les pediríamos que fuéramos los más concretos, estamos sobre el tiempo para después seguir con la mesa última, y también que quienes vayan a participar lo hagan, por favor, a través de nuestra silla de participaciones, porque tenemos limitaciones con los cables. Muchas gracias. Buenas tardes. Desafortunadamente no tuve oportunidad de escuchar las presentaciones de la mañana. Solo alcancé a escuchar al padre y a Xochitl, un poco a Isaín, al final. Me hubiera gustado tener así de conjunto una mirada. Sin embargo, me impresionó mucho la exposición de Xochitl. Creo que ella tiene una mirada bastante, abarcadora del problema o de los problemas que estamos viviendo hoy, ¿no? Yo, escuchándola, veo un diagnóstico bastante positivo, muy optimista, ¿no? Como que pues ahí están las luces, ¿verdad? Algunas no aparecen como muy claramente, ¿verdad? Otras luces pues sí están muy claras, pero en esas luces y sombras yo tendría una lectura quizás un poco más pesimista, ¿no? De la situación. Ella hablaba de las cifras de la guerra, en donde pues tenemos ahí 60 millones de pobres en este país, tenemos 12 millones de migrantes que viven en la clandestinidad en Estados Unidos, 400 mil chapanecos que viven en Estados Unidos también, bajo amenaza de deportación constantemente. Y así podríamos avanzar, en un diagnóstico que ayer se dijo que, bueno, pues habían muchas cosas,
pero Xóchitl ahora dice que faltan también agregar cosas al diagnóstico, ¿no? Yo creo que en el segundo punto Xóchitl apuntó cosas muy interesantes que debe llevarnos a una reflexión quizás mucho más profunda. Y ella, si bien entendí, partía de la pregunta de cómo cambiar las cosas, el estado de las cosas. Y volvemos a la cuestión del diagnóstico, ¿cuál es el estado de las cosas realmente, ¿no? Si entendemos la magnitud del problema, ahí nos vamos a enfrentar a un dilema, a un problema de hacia dónde va todo esto, porque finalmente ella decía, completaba un poco la y no lo desarrolló, sobre la división de cómo no caminamos juntos finalmente, ¿no? Hay una división, parecía una tragedia, y creo que ahí está uno de los grandes problemas. Y yo le preguntaría, ¿no? Seguir, ¿cómo juntamos toda esta pedacería de esfuerzos, de movimientos, ¿verdad? Hacia una, digamos, acción colectiva capaz, digamos, de superar todas estas atrocidades, porque es una atrocidad realmente, ¿no? Lo que está ocurriendo, en el sentido literal del término, ¿verdad? Y eso que ella llamaba lo local, ¿verdad? Esta fuerza devastadora, arrolladora, una aplanadora que pasa por encima de todos, ¿no? Ejemplos, pues toda esta cuestión que tiene que ver con los 43, ¿verdad? Y otros ejemplos que no hay una mínima respuesta, en una pequeña luz, a pesar de todos estos movimientos muy importantes. Aquí en San Cristóbal, pues hubo una muy importante, ¿no? Y en Chiapas, movimientos magisteriales, en fin. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Es decir, ¿cómo juntar? Creo que ese es el dilema, y que tenemos que estar muy claros que hay, pues, flujos, reflujos, crisis, ¿verdad? Una serie de situaciones en que si no estamos claros sobre este asunto, es muy difícil esto del caminar, ¿no? Yo ahí lo dejo. Muy buenas tardes, mi nombre es Guillermo Villaseñor. Colaboro un poco con la misión de Bachajón. Y he tenido la fortuna de conocer al padre Marcelo y de aprender muchas cosas de él. Yo quisiera referirme a un punto de discusión, de planteamiento, porque ante estos testimonios del día de hoy y las reflexiones teóricas a las que asistimos el día de ayer, es imposible que no surja la pregunta, la vieja pregunta de Lenin, bueno, ¿y qué hacer? Como que esto es lo que nos angustia, esto es lo que quisiéramos poder responder para encontrar un camino que nos permita planear una táctica que nos lleve a encontrar algún tipo de solución. Y me parece, es un poco atrevido lo que voy a decir, me parece que no... Todavía no hemos tenido la capacidad de rebasar los marcos tradicionales en los cuales se han dado los cambios históricos
y seguimos pensando que los caminos de transformación siguen siendo de alguna manera los caminos institucionales ya existentes. Y seguimos pensando en la necesidad de ganar las elecciones o de ver con cuál partido, o seguimos pensando también en la posibilidad de cómo organizarnos junto con los pueblos indígenas para ver cómo en un tiempo que quizá no lo contabilizamos, pero que nos imaginamos que es más o menos cercano, pudiéramos obtener un resultado que finalmente nos diera la satisfacción de decir, vamos por buen camino, las cosas se van solucionando. Como que temporalmente estamos atrapados por esa idea de que más o menos en un tiempo, aunque no lo podamos medir exactamente, pero previsible, podemos salir. Y no sé si esto sea una trampa en la que involuntariamente caemos, porque estamos pensando que ya estamos en un evento revolucionario de alguna manera que va a culminar en una transformación importante. Y no sé si ha llegado el tiempo en el que tenemos que pensar mucho más a largo plazo, sabiendo que ya formamos parte de un caminar que nos va a rebasar en el tiempo que tenemos nosotros previsto. Como que estamos pensando de alguna manera que llega el momento del triunfo revolucionario y que está más o menos a nuestra vista. Y todavía no pensamos si es necesario que más bien impulsemos procesos que tengan una direccionalidad, pero que más bien van creando momentos de metamorfosis social y política, cuya direccionalidad se va a ir marcando con el caminar mismo de la realidad y con el caminar mismo de nuestras actividades. No, pues es que las piñas me distrajeron. Bueno, que más bien es, tenemos que empezar a pensar en los diversos momentos de una metamorfosis política y social, cuyos tiempos se nos escapan en estos momentos y cuyos tiempos se van a ir dando conforme las circunstancias se vayan desarrollando. Hay una frasecita que yo no sé, sé que es de origen zapatista, pero no sé si la inventó Marcos o la inventó otro: caminando avanzamos. Que a mí me parece que es fundamental. Sabemos a dónde queremos llegar. Tenemos alguna imagen de la utopía a la que queremos llegar. Pero este camino por el que tenemos que ir caminando no lo tenemos prefigurado. Y creo que llega el momento en que habrá que decidirse a ir metamorfoseando, si se vale inventar el verbo, metamorfoseando nuestra realidad conforme la realidad misma lo va pidiendo, sin perder de vista a dónde queremos llegar, pero pensando que ya el cambio, por lo pronto, no tiene un momento determinado. Y que es una lucha que nos va a rebasar en nuestras existencias, pero que somos parte de ese caminar. Muchos de ustedes les va a tocar ver más que yo, obviamente, ¿no? Pero creo que por ahí es por donde tenemos que ir caminando. Y tenemos que ir caminando
a través de la multiplicación de autonomías. Está el ejemplo de la autonomía zapatista. Pero yo creo que tenemos que ir fomentando que se vayan dando una serie de autonomías en los diversos pueblos, en las diversas comunidades, en las medidas en que es posible, pero que sean autonomías que van buscando una unidad nacional por el hecho de caminar autónomamente, que esa búsqueda sea el vínculo, esa búsqueda de autonomía sea el vínculo que nos una y no de ninguna manera lo que nos una sea la toma del poder, por decirlo así, en un momento relativamente cercano. Si se multiplican las autonomías, si se multiplican los autogobiernos, tendremos una unidad en la diversidad que nos permitirá seguir avanzando. Sé que estoy diciendo algo fantasioso, algo que es un deseo, pero yo sé que sí es posible. Lo estamos viendo ya en este momento. Aquí en Chiapas ya hay varias comunidades que están empezando a caminar para la fundación de autogobiernos. Ya están vivas. Por lo tanto, creo que sí podemos seguir avanzando. Y pues termino agradeciéndoles a todos los ponentes, porque realmente ha sido una lección la que nos han dado todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Soy Antonino García, profesor de investigador de la Universidad de Chapingo, aquí en San Cristóbal. Yo creo que este asunto de los extractivismos son viejos extractivismos. Digo, todas estas 591 fincas que documenta Emiterio Pineda en 1844, que mantenía el viejo clero colonial, ese ya era un extractivismo a gran escala. Lo que documenta Jan de Vos de las monterías en la selva, ese es otro extractivismo a gran escala. Cofolaza tenía 1.744.000 hectáreas en la selva Lacandona en 1960-70, concesionadas directamente por el gobierno federal. Las cuatro hidroeléctricas de Chiapas con 100.000 hectáreas inundadas de las mejores tierras, ese es otro extractivismo a gran escala. El ULE, documentación que hace Helvig en el Soconusco, como cultivo de plantación. El mismo café hoy día es un cultivo de gran plantación en el contexto del cambio climático, porque justamente están metiendo solamente una variedad que no es para nada dentro de ese agroecosistema que es lo que el café teníamos antes. Ahora es una variedad sin sombra, como monocultivo que atenta contra la biodiversidad. Palma africana hoy día, digo, por favor, ¿no? está tapizado de palma africana. La reseña que saco yo ahora en la introducción de un libro que justamente se llama Extractivismo en el Sur de México, es que hay 79 hidroeléctricas programadas por la CFE más 19 mini hidroeléctricas del gobierno del estado, nos da 98 grandes y medianas y pequeñas hidroeléctricas. Entonces, ahí está el potencial del extractivismo. Estos pozos petroleros de Chiapas y Tabasco, porque el paquete va completo, abarcan 509.000 hectáreas entre Chiapas y Tabasco, más 1.111.000 hectáreas de minería hasta el 2015, pues ya estamos comprometiendo solamente en petróleo y minería 1.600.000 hectáreas.
¿sí? Ahí concesionadas. Entonces yo creo que este asunto, recuerdo algunos investigadores cuando platicábamos esto todavía hace 3-5 años, era ese asunto de, mira, estas ONGs que andan ahí metidas alborotando a las comunidades y las organizaciones, pues son mentirosas, porque lo único que están metiendo es miedo a las comunidades. Entonces yo creo que está, lo hago como autocrítica académica incluso, porque yo creo que tenemos un papel importante, y creo que esta información debe ser bajada a las comunidades. Sí la tenemos que discutir en los salones, por supuesto, con nuestros marcos teóricos tan bonitos, ¿no? Pero yo creo que hay que ir a las comunidades. El año pasado estuvimos en Huitipán con el padre Marcelo, allá en marzo. Y yo creo que debe ser un compromiso. A nosotros nos pagan con recursos del pueblo, con impuestos. Y no se vale que estemos encerrados en los salones solamente. Digo, sí hay que estarlo, pero también hay que ir a campo. Mi contacto con el campo es desde hace 52 años, porque pues ahora tengo 52 años. Vengo de un ejido de Guanajuato. Mi padre, mis abuelos fueron ejidatarios, mis abuelos participaron en el movimiento cristero, mis bisabuelos en esta batalla entre Villa y Obregón en Celaya y en Valle Santiago, donde murieron 5,000 personas en una semana. Y creo que eso también define, define principios y define ética y define compromiso. Y en ese sentido yo creo que más allá de las cifras, tendríamos que criticar cuáles son estos procesos que dicen, o sea, cuáles son los procesos de largo aliento que nos lleva justamente a fortalecer esta, digamos, este ojo crítico y esta defensa territorial. No creo que los movimientos espontáneos, no creo que los movimientos de corto alcance puedan incidir en estos cambios trascendentales, fundamentales. Tiene que ser este proceso de largo aliento. 74 tal vez es el paraguas, de ahí para acá, pero también del 74 para atrás, con todos estos proyectos de extractivismo que ya he mencionado, no solamente el 74 para acá, también ha habido esta apropiación de estos territorios. Creo que la cuestión no es ni, yo digo que no es reticular como este estado romano o grecorromano, que hoy día perdura en las leyes y en los acercamientos incluso de teoría del Estado. Yo creo que debemos de pensar en una cuestión cíclica, dendrítica, y dendrítica es en el sentido neuronal, donde en cada o en varias células territoriales espaciales, en Chiapas, en México, en el mundo, están surgiendo autonomías territoriales. En ese sentido es como creo que hay que afinar la lente hacia esa célula dendrítica que está agarrando su propia energía, su propio espacio, su propia apropiación y su propia defensa. No hay recetas, tampoco hay caminos trazados y tampoco hay una meta final, porque la meta final nos llevaría a la felicidad completa y pues eso no creo que a la humanidad le corresponda fijarse una meta y ahí pararse, porque en el momento que se para, se muere. O sea, la energía tiene que seguir en esa cuestión circular dendrítica y bueno, pues los procesos siguen. Esa es mi participación, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Amaranta Cornejo, soy investigadora del CONACYT, adscrita aquí al CESMECA.
Quiero agradecerle a las compañeras que vinieran a exponer con tanto corazón, al resto de la mesa, Xochitl, que estás lejos, me hubiera encantado que estuvieras acá. Y bueno, creo que lo que nos compartió ahorita el compañero Guillermo, a mí me lleva a otra, a una segunda pregunta que creo que está en el aire. No solamente es qué hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿no? La compañía María, para mí dio una pauta súper importante, que es cómo lo hacemos si no estamos las mujeres, ¿no? O sea, al escucharte a ti, cómo se habían hecho estas consultas de todas formas amañadas, yo me preguntaba quiénes participaron ahí, solo los titulares, esos titulares, ¿a cuánta población representan? O sea, la semana pasada estábamos con compañeras en la zona de Palenque y una compañera de Petalcingo decía, somos 12,000 y cacho habitantes en Petalcingo, quienes deciden son 360 y pico personas que son hombres, que son los titulares. Las demás personas no opinamos. Entonces, yo me sentí muy interpelada con lo que tú decías, María, y creo que ahí pues hay una pregunta muy, muy, muy profunda que yo retomé de esta exposición de María, es no es solamente una lucha en contra de un sistema político, sino de una cultura que es la patriarcal, ¿no? Entonces, bueno, yo retomo aquí a este argentino, Horacio Machado, que a mí me pone la piel chinita cuando nos habla del capitaloceno. O sea, estamos ya en ese nivel, en que el capitalismo está determinando una forma de vivir que impacta de tal manera en la humanidad como en las tierras, ¿no? Yo no lo puedo separar. Y ahí, para alivianarme un poquito, para poder seguir caminando, pienso en algo que ya esbozaba Xochitl, que esbozaba Guillermo, que es una prefiguración de a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar, a partir de dónde estamos. Hay una catalana que es Marina Garcés que nos dice, estamos pensando siempre en el punto de llegada y qué tal si empezamos a pensar en el punto de partida. Esto es lo que somos, somos una sociedad fragmentada, violentada hasta las entrañas. A partir de ahí, ¿cómo podemos empezar a construir? ¿Cómo podemos empezar también a fisurar esto que no nos gusta? Y yo sí voy a ser insistente, retomando ciertamente, como los decía el padre Marcelo, a los pueblos no podemos esperar que el cambio venga desde las estructuras políticas de partidos, sino desde los pueblos, y que estos pueblos tengan una conciencia plena de las mujeres, ¿no? Y bueno, trabajando con un movimiento de mujeres en defensa de la tierra, el territorio y por nuestro derecho a decidir de las mujeres, está esta propuesta de una titularidad familiar a la tierra, ¿no? Porque decimos, bueno, la tierra, como ya nos dijeron, no es de nadie. No queremos pensar en una en un título de propiedad, sino en una propiedad social que está completamente destrozada desde hace ya varias décadas. Entonces, empezar a considerar no solamente a los titulares, sino también a hombres, a mujeres, a jóvenes, a ancianos y a niños y a niñas, ¿no? Entonces, mi pregunta que me llevo es, ¿cómo le vamos a hacer estas transformaciones? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Le daría la palabra a los ponentes, a las ponentes, en el orden de que fueron participando, para dar respuesta a los comentarios que considere. Bueno, voy a tratar de ser breve. Creo que hay muchas interrogantes, pocas respuestas. Un poco lo que dijo el doctor Daniel, cómo articular todas estas luchas, lo que también dijo el compañero Villaseñor de Bachajón, si es posible o no articular a una acción colectiva, un gran movimiento social. En el caso de la experiencia Xoque, nosotros hemos estado justo luchando por articular a todos los pueblos Xoques. Y una primera reflexión es que no hemos podido articular a todos los pueblos porque hay una multiplicidad de actores. Hay, por ejemplo, en el caso del área Xoque, hay quienes están totalmente a favor del proyecto. Eso generó una ruptura comunitaria. Y si uno lo ve en el macro, también eso,
tenemos que hay gente que está respaldando cualquier proyecto extractivo, y entonces a veces se complica entonces el escenario de construir un gran movimiento social. Y esta idea de unificar todo, como lo piensa el sistema capitalista, de unificar, de integrar regionalmente el territorio, integrar las familias, etcétera, etcétera, creo que se expresa muy bien también en los movimientos sociales, en este caso contra los proyectos extractivos. Y me queda claro que entonces los movimientos son heterogéneos, ¿no? Son muy diversos. En el caso del área Zoque, no me dio tiempo a explicarlo, pero hay un cúmulo de actores, cada uno con diferentes posiciones, con diferentes intereses, y eso complejiza entonces hacer un solo movimiento social. Puede ser entonces una gran ventaja, porque entonces desde esa multiplicidad podemos agrietar, digamos, que el sistema, ¿no? Es como dice Holloway, hay que empezar a agrietar. En el caso Zoque, me parece que han dado una gran lección, ha empezado a agrietar eso. Si otro empieza a agrietar por otra esquina, me parece que por ahí podría ser el camino. Entonces, la reflexión es eso, que agrietar desde lo heterogéneo, ¿no? Porque si pensamos en la unicidad, en un gran movimiento, pues yo creo que sí nos llevaríamos mucho tiempo en poder agrietar esto que nos está afectando a todo. Y quisiera, entiendo que solo va a ser una participación breve, quisiera poner como tres reflexiones sobre el caso Zoque. En el caso Zoque me parece que visibiliza su capacidad de agencia, su capacidad de movilización de los pueblos. Si ustedes revisan todos los estudios antropológicos históricos, siempre se habían referido a los pueblos zoques como de lenta asimilación, de lenta aculturación. Por ahí hay un texto antropológico que dice eso. Es decir, los zoques nunca habían hecho una revuelta, una rebelión, no figuran en los alzamientos. Y me parece que entonces la resistencia que ahora tienen está poniendo en evidencia eso, la capacidad de agencia que tienen, ¿no? El segundo que yo pondría en el caso del tema Zoque es el viraje de la Iglesia Católica, aquí la pastoral social, hacia lo que se le está llamando como la ecoteología, ¿no? Es decir, un interés por el tema ambiente, y eso pone de relieve que el cielo, digamos que el paraíso ya no está en el cielo, está en la tierra, y esa tierra entonces hay que cuidarla, ¿no? Me parece que en el caso Zoque también, y en el caso Modevite, pone de relevancia eso, que hay un giro ontológico, epistemológico de la Iglesia para ver que el paraíso está aquí justamente en la tierra, ¿no? Y finalmente que el tema Zoque va a saltar a la agenda nacional, no quisiera pecar ahí, pero me parece que ahora ya va a empezar a hacer una discusión a raíz de la caída de la ronda 2.2 en el bloque 10 y 11, pone en la discusión nacional el tema de la consulta indígena, cuáles son los mecanismos, cuál es el procedimiento frente a los modelos extractivos. Eso va a ser un tema de discusión. ¿Y por qué le interesa al Estado discutir este tema? Porque está en juego el capital. Hay más de 319 mil millones de dólares parados por eólicas en Yucatán, por la consulta de la soya, creo, y el caso de la ronda. Entonces, también nos preocupa en el movimiento Zoque porque van a usar todos los mecanismos legales, jurídicos, para definir un sistema normativo, un sistema jurídico boyante, ¿no? Para que las comunidades acepten cualquier proyecto extractivo. Entonces, eso me parece que lo dejaría ahí en la mesa como reflexión final, ¿no? Escuchando sus respuestas, creo que en la pregunta está la respuesta, escuchando sus preguntas más bien, creo que en las preguntas están las respuestas. Me parece muy iluminador lo que dice Villaseñor, en el sentido de decir, tenemos claro dónde está la utopía, ¿no? Sabemos para dónde queremos llegar, pero también es claro, al menos en el tiempo que yo llevo recorriendo algunas comunidades y pueblos de aquí de Chiapas, es que ese cambio siempre se genera desde el interior, ¿no? Se genera desde la autorreconstrucción de uno mismo, de una misma, y el error que yo he visto en cuando realmente se tiene clara la utopía, pero a veces en el camino tropezamos, es cuando queremos, y les había comentado, cuando queremos buscar la figura del Mesías, ¿no? Cuando queremos buscar la figura de la guía y no volteamos hacia el interior de nosotros mismos. En este caso yo he notado que cuando los pueblos miran hacia su interior y de él sacan fuerza, es cuando el camino va siendo mucho más claro y mucho más transparente. Y como mencionaba Fermín,
en esta parte de la autorreconstrucción que están haciendo a partir de esta teología india o teología de la liberación, es por donde he visto que ha funcionado, ¿no? Donde han avanzado, donde han resistido, y lo que ha permitido que Chiapas sea ahorita la isla que aún es. Gracias a por decirte. Perdón, voy. ¿Quién va? Perdón. De la inspiración. Sobre las preguntas que decían, ¿cómo cambiar el estado de las cosas? Pues yo creo que por eso, bueno, recalco, soy muy terca, pero así soy. ¿Cómo vamos a cambiar el estado de las cosas? Si yo sigo diciendo que esto me pertenece y sigo diciendo y haciendo las cosas que me hagan dueña de esto, voy a seguir disponiendo de las cosas que no me pertenecen. Y lo voy a legitimar. Y yo creo que eso es lo primero que tendríamos que empezar a construirnos desde nosotros, empezar a decir, no somos dueños de nada, porque realmente nada podemos llevarnos, como decía la compañera, somos tierra y tierra vamos a volver. Y tenemos que, cuando menos, abonar ahí una plantita. Eso tendríamos que cambiar nuestras ideologías, nuestros conceptos que nos dieron, no sé de dónde vinieron, pero que ya las tenemos y las sentimos nuestras también. Si tenemos que unir los movimientos, pues yo aquí abiertamente aprovecho el espacio para decir a todos esos actores, que ya ahora se llama política, decir, bueno, pensemos en los demás antes que en mí, antes que en mi espacio, o antes que en todo lo que no, la carga que representa ser hombre o ser mujer, ser institución o ser gobierno, porque desde ahí estamos mal. Como ayer decíamos también, como se hacía como muy tensa de decir, bueno, ¿será que el CNI, los pueblos autónomos, AMLO, tienen coincidencias? Pues primero se tienen que poner a platicar, ¿no? Y decir si realmente hay coincidencia o no lo hay, o desde qué punto piensan corregir lo que está mal. Tendríamos que aprender a escucharnos sin enojarnos y aceptar abiertamente lo que muchos dijeron, autocrítica. Bueno, yo puedo criticar a mi vecina, al de enfrente y al de atrás, pero yo no acepto esa autocrítica desde mí. ¿Cómo puedo decir, ay, yo María Sánchez tengo la verdad porque solamente porque soy soque, porque soy parte de esta tierra? Pero no reconozco que también los tetales existen, que también los mestizos existen, yo no reconozco esa visión. Tengo que reconocer que también están, que no todo es tan malo. ¿Por qué? Porque son solamente esas ambiciones personales que nos llevaron, nos están llevando al límite y que se llama capitalismo, que son un grupito que quiere dirigir la vida. La otra pregunta, es decir, pues más bien, más que una pregunta, yo diría que es un llamado. Aprendamos a construir a la autonomía. Ya ni siquiera producimos el maíz, la tortilla ya lo compramos. Entonces, tenemos que empezar a aprender a hacerlo. La única diferencia es que sería, y yo pediría, que ya no nos dejen en las cocinas las mujeres. Si podemos, los hombres también tienen que apoyarnos en ese sentido, en esa cosa tan simple, tan esencial, que necesitamos para ser libres y poder decir, yo también quiero ser académica, yo también quiero ser investigador, yo también quiero ser presidenta, yo también quiero ser todo eso. Yo también quiero estar en otros espacios, porque yo sé que no soy solamente la única. Hay otras compañeras que quieren estar y deben de estar, se les debe de permitir ese espacio también, y eso también tiene que comenzar desde nuestras comunidades. No importa si somos indígenas o no indígenas, porque todas las mujeres estamos en esa misma situación. Yo no he escuchado a alguien que diga que no. Y creo que la tarea es eso, pues dejar nuestros egoísmos y empezar a decir, bueno, empecémonos a unir y a construir ese caminar que usted dice, para llegar a esa utopía. Pero la gran diferencia también que nosotros le apostamos como pueblos indígenas es que sea un movimiento pacífico. No podemos derribar a un sistema capitalismo que con armas nos está imponiendo su ley, que con armas nos está imponiendo un estilo de vida que no nos pertenece. Si queremos hacer lo mismo, también ellos tienen derecho, ya lo escuchamos con los finqueros que también se declararon desplazados. Y ellos fueron más visibles que los miles de indígenas que fuimos desplazados cuando se declararon esas fincas propiedad de una sola persona. Lo mismo que pasa con la selva lacandona, el cuento de nunca acabar. Entonces,
No podemos seguir los mismos mecanismos, tenemos que implementar otra forma de decir, y desde la paz, desde nuestra identidad, ustedes le llaman Dios, yo también le llamo Dios porque no le encuentro una traducción al español, pero yo les diría que de homi, yo me ocupas mumutilla, te ocupas así, me inyectas mi, si tumbo a ti te. Uno nos creó, somos uno, solo que de diferente color nos pintaron, pero eso no nos debe de ser diferente. Bueno, gracias María. Escuchaba al doctor Daniel Villafuerte, escuchaba a Guillermo Villaseñor, Antonino y Amaranta, y van en la misma dinámica. ¿Qué hacemos y cómo articularnos, cómo conjuntarnos, cómo caminar? De pronto somos muy egoístas y creemos llegamos a ser muy sectarios y creemos que solo nosotros podemos con nuestras luchas y poder vencer. Y hay que ser conscientes de que no vamos a poder solos y de que hay que unir esfuerzos. Pasó recientemente con el asunto del 22 de junio del pueblo Zoque. A mí es de las pocas luchas que he visto donde hay una convergencia de grupos y organizaciones que van y marchan al lado del pueblo Zoque. Realmente el pueblo Zoque era un contingente, si bien numeroso, fue más numeroso el apoyo y el respaldo que tuvieron ellos atrás. Es decir, atrás de ellos venía la CENTE, miles de maestros, atrás de ellos venían normalistas, atrás de ellos venían organizaciones sociales ciudadanas, atrás de ellos venían otras organizaciones campesinas marchando. Lo que estoy viendo ahora es que movimientos como esos están también calando en otros grupos, en otros movimientos, y decir, lo que a ellos les jode también me va a joder a mí tarde que temprano, lo que a ellos les pasa también me va a pasar a mí, te apoyo porque en algún momento también me tienes que ayudar a mí. De pronto hay que ser conscientes de que no, hay que estar conscientes de que solos no vamos a poder contra todo este sistema, porque de alguna manera ahora sí que si la embestida se globaliza, la autodefensa también tiene que ser global. No, realmente tenemos que ser conscientes de que no vamos a poder solos, digamos, no ser sectarios. Por ejemplo, en el caso de los periodistas, también cuando hacemos marchas, cuando hacemos protestas, cuando hacemos alguna acción en contra de la violencia hacia los medios y los periodistas, de pronto solo vamos los periodistas. Y ahora en las movilizaciones recientes hemos invitado y convocado a organizaciones sociales, civiles, ciudadanas, de otros giros, de otros perfiles, de otros cortes, y decir, oye, si me atacan a mí, te están atacando a ti también. Es decir, si me coartan mi derecho a la libertad de prensa, si me coartan mi derecho a la libertad de expresión, están coartando también tu derecho a estar informado, ¿no? Realmente, bueno, yo creo que también el reto aquí es cómo sensibilizar y contagiar a los demás y convencer de que lo que me pase a mí, te va a pasar a ti. Y recientemente se me acercaron unos activistas de Tuxtla que estaban preocupados por la meseta de Copoya, por la reserva, por cómo se va degradando cada vez más la capa forestal y cómo mucha gente todavía no entiende que lo que pasa en la montaña alta jode a los que viven en la zona baja, ¿no? Realmente yo les dije, bueno, primero pues hay que tener que estar conscientes de que ustedes solos como activistas, como ONG, no van a poder solo con este paquete. Hay que convocar a todas las organizaciones de todos los que defienden a lo mejor a las feministas, los que trabajan con niños, los que trabajan con los sindicatos, las cámaras, las escuelas. Yo creo que, les digo, hay que hacer esta red de convencimiento, de trabajar todos juntos, ¿no? Que finalmente decir que unir esfuerzos y articular movimientos realmente, y eso es lo que hicieron ahora. Entonces hicieron una asamblea y ellos se quedaron sorprendidos, hicieron una convocatoria abierta y vieron que de pronto hay gente muy dispersa que está buscando como el camino para encauzar su inquietud, es decir, su lucha. Y entonces a veces hay que hacer convocatorias abiertas para encontrarnos, para vernos, para identificarnos. Yo creo que mucha gente está interesada, está ocupada, está queriendo luchar, está queriendo unir esfuerzo, pero no encuentra el clic con otros grupos, no llegamos a vernos. De pronto estamos muy aislados, muy marginados, nos autoexcluimos. Y entonces foros como estos son muy importantes para vernos y sobre todo no limitarnos, sino todo abrirnos, ¿no? Realmente, digamos, apoyar. En mi caso, yo como periodista, yo sí
apoyo a los movimientos sociales, a los movimientos ciudadanos, les doy voz. Realmente cuando a mí me quisieron encarcelar en el 2011 el gobernador Juan Sabines, realmente muchos grupos y organizaciones me manifestaron su apoyo porque sabían que si me encarcelaban a mí era un acto de represión en contra de ellos también, ¿no? Entonces realmente fue un asunto muy conmovedor que me pasó a mí y que sí me hizo llorar, porque realmente es algo que sentí. Pero así es, ¿no? Realmente tenemos que estar conscientes que lo que le pasa al otro tarde que me puede afectar de forma directa o indirecta, y tenemos que estar conscientes y tenemos que caminar juntos, ¿no? Padre. Bueno, usted que ha articulado en varios movimientos, ¿cómo hacerle, no? Bueno, yo creo que esa es la, así como el sistema capitalista muy bien reunidos, organizados, el crimen organizado, pero falta la lucha organizada también. Y es que a veces entre nosotros nos descalificamos, pero de mi experiencia es que pues Simjovel pudo, de la reflexión que se fue haciéndose, hubo mucha solidaridad, se fue uniéndose no solamente las iglesias, las parroquias, sino organizaciones también. A partir de una reflexión muy concreta, y hoy también aquí creo que puede salir una acción muy importante. Modevite fue a partir de una reflexión también, desde hace 2 años que comienzan a unirse varios municipios, varias parroquias, y pudieron entonces y seguir caminando juntos. Zona Soque es igual también, ya escuchamos el testimonio. Me parece que lo que podríamos hacer es que hagamos estos encuentros, pero más amplia. Y fue muy, para mí fue muy importante el lo que fue el 8 de junio en 2016, el apoyo al magisterio, cuando planteamos, bueno, pueden matar a los maestros. Y estoy seguro que si los matan, muchos se van a ir a recoger sus difuntos. Pero yo no quiero ir a recoger difuntos, quiero ir por los vivos. Y arriesgamos de ir, bueno, si llegamos 100, pues los 100 gritamos. Si 1000 gritamos. No, pues ese día fue de veras increíble la solidaridad. Varias organizaciones, varias iglesias de otras denominaciones. Fue un encuentro tan bonito en que un solo grito, pero eso hay que hacerlo más seguido, pero desde una reflexión, no momentos coyunturales, porque fue muy, muy fuerte la presencia el 8 de junio en Tuxtla, que convocamos desde Simjovel, pero porque vemos que ya está en peligro. Y a ver, reaccionamos cuando ya el peligro es muy inminente. Hay que hacer estos foros, hay que hacer esos encuentros, y ya el Papa Francisco ya lo hizo, ya lleva 3 encuentros de movimientos populares, y ahí hay datos muy concretos. Yo quisiera que lo viéramos los aportes del Papa, no en el sentido religioso, sino en el sentido humano, del sentido de la defensa de tierra y territorio. Él ha dicho muy claramente, con un grito muy fuerte, les pido en nombre de Dios que defiendan a la Madre Tierra. Ese llamado no es solo para la Iglesia Católica. Y veo la necesidad, un día le planteé a Jorge Santiago, yo creo que hay que hacer también aquí en Chiapas en encuentro de movimientos populares. Y entonces me dice, creo que te toca hacer. Y hace poco me decía uno de Ciudad Cuauhtémoc, padre, es que aquí los sacerdotes no ayudan, no apoyan, aquí no hay profetas. Entonces caigo en la cuenta en que el hecho de que ya está diciendo ese ya es profeta, ya está diciendo. Y yo entonces le dije, es que tú eres, no esperes de los otros, un día nos encontraremos. Y veo que con todas sus limitaciones la Iglesia Católica, pero sí ha sido fundamental, creo yo, y para unir las luchas de los
al encontrarnos en Chapultenango, entonces, bueno, fue en Ixtacomitán donde se tomó el acuerdo, ¿hacemos peregrinación? Sí lo hacemos. Y entonces, ya luego en los distintos municipios que fuimos haciendo reflexiones, se va haciendo conciencia, y hubo unidad, también Modevita hizo presencia el 22, y ellos, pues, es que no hubo mucho tiempo de prepararnos, decía, pero solamente una representación. Yo creo que haciendo encuentros, y luego de esos encuentros que surjan movimientos, manifestaciones en conjunto, que podamos globalizar nuestras peregrinaciones, nuestras marchas pacíficas, para que también esto pueda tener futuro. No hay un camino hecho, pero en Simjumel hemos descubierto que caminando ahí fuimos encontrando, pero no es que ya le encontramos el dónde está. Lo que veo es que hay que seguir caminando. ¿Qué hay más allá? No lo sabemos hasta que lleguemos caminando. Entonces veremos qué hay, cómo podemos seguir haciendo. Y que hoy que nos une, gracias a la universidad, entonces tenemos este encuentro. Pero que no sé quién le tocaría hacer un convocar, o que hubiera así varios actores que pudiéramos decir, bueno, hagamos un encuentro a nivel Chiapas, encuentro de movimientos populares. Pero eso implica, pues, de veras una entrega de corazón y alma, dejar nuestras agendas de descanso y meternos en esta reflexión profunda y serio. Y porque no es que no se haya hecho nada, no estamos comenzando, no somos pioneros, ya hay mucho avance, y habría que escuchar los que ya han caminado, los que ya han aportado, los que ya están viviendo, las autonomías, las alternativas, las organizaciones. Y entonces a mí me enriquece mucho escuchar a los hermanos y hermanas de Zona Zoque, porque ya están viviendo. Y hay muchos más, ahí está Chicomucelo también viviendo, luchando también, defendiendo su tierra y territorio. ¿Quién le tocará convocar? Ahí está la siguiente pregunta. Porque la respuesta, bueno, ¿cómo poder articularnos en la lucha? Pues yo digo que encontrándonos, escuchándonos. Pero ¿cómo nos escuchamos si no nos encontramos? ¿Cómo nos encontramos si no sabemos quién convoca? Alguien tiene que convocar. Entonces, lo vimos el 8 de junio, pues, que vayamos, ¿será que llega mucha gente? No importa si no llega mucha gente, pero vamos. Ya el 13 de septiembre, que ya es el último, en realidad llegamos nada más como 200. Sin embargo, hay que saber caminar con multitud, y a veces con 10, con 15 personas. La fidelidad a la lucha es saber caminar con muchos y con pocos, porque la verdadera lucha no depende de la cantidad, sino depende, creo yo, desde una convicción aquí, aunque me dejen solo, aunque estoy ya, me quedo solo en la cárcel o donde sea, perseguido o no perseguido, pero es un convencimiento de que está aquí adentro, que uno no puede dejar de seguir luchando porque uno ve la realidad. Entonces, porque muchas personas se emocionan tanto cuando vemos una gran multitud, y nos desanimamos tanto también cuando hay pocas personas que apoyan. Sin embargo, es también, no sé si es la ley de la vida, que hay sus altibajos. Pero si alguien nos convoca, pues en lo que pueda servir, estoy a la orden también. Gracias. Xochitl, escuchamos tus impresiones, por favor. Sí, yo creo que el espacio universitario siempre es un espacio es un campo de guerra y es un campo de batalla, y creo que
el que se esté dando esto aquí está rompiendo muchos muros, no solo agrietando, sino rompiendo muchos muros, muchas paredes, y está permitiendo pensarnos, porque bueno, decía la compañera Amaranta, qué pena que no estás aquí, no está cerca. Uf, si le contara, que le cuenten los de la mesa dónde estoy. Estoy allá, aquí y acullá. Es decir, no se trata de una presencia física. Se trata, sí, de una presencia física, pero de una presencia física articulada. Y yo creo que lo han puesto muy bien varios de los que han hablado, por la pregunta concreta en este espacio universitario: ¿cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿En qué contribuir? Ha habido ahí propuestas muy concretas. Yo odio ir a los espacios virtual o presencialmente académicos en donde solo se trata de lucir la bibliografía, de ver quién es el más chingón, de ver quién ha leído más, quién sabe más que el otro, una bola de egos peleándose, una bola de gente repitiendo autores blancos, eurocentrados. Ya sabemos que el horror, esa es otra figura de la pintura del horror, y en eso están llenos las aulas universitarias y los centros de investigación. Entonces me congratulo con que aquí, gracias a la participación de todos y con los convocantes articulándonos, no ha pasado eso. Y entonces, pues no se puede quedar aquí, ¿verdad? Si estamos pregunte y pregunte qué hacer, cómo hacerlo, para qué hacerlo, yo creo que se han dado pautas muy concretas sobre lo que sigue, juntos para articularlos con los convocantes que nos convocan por delante, con el espacio universitario como un campo de guerra y de disputa donde también se ganan batallas. Y yo quisiera hacer como aterrizar algo que aquí se dijo. Me lo dijo Fermín cuando estuvimos en el segundo encuentro de la resistencia Toque. La información ha sido fundamental para caminar esta lucha. Lo dijo Antonino: a mí mi salario se paga con los impuestos del pueblo, trabajar en el nivel de las comunidades. ¿Cómo juntamos los saberes que se producen en las aulas y los templos del saber y bajamos? Bueno, una de las primeras cosas que nosotros hemos aprendido en estos 24 años es que no va a bajar a marrazo del libro. El libro está hecho para cierto público que sabe leer y escribir, pero hay miles de maneras más en que lo hemos bajado. Y ahí veo ahora con la cámara, compañeros de los medios libres, con tantos que hemos caminado tanta cosa, los lenguajes que usamos, las formas en que nos comunicamos. Por supuesto, los foros, como ustedes dicen, ahí a nivel de comunidad, en las comunidades mismas, aterrizando los universitarios y los académicos, poniéndose la articulación de saberes y de aprendizajes de un lado para otro. Eso sería un aporte muy grande. Y no solo pienso en el CNILZ, en esta ofensiva CNILZ, la cual estamos caminando en los varios momentos, lugares, como nuestro cuerpecito y nuestras alianzas y redes nos dan. Estamos ahí, mucha gente trabajando. Y entonces, ¿cómo hacemos carne esta propuesta que está aquí? Y esto no se acaba aquí, como un numerito más para el currículum del señor fulano o de la señora fulana. Yo tomo la iniciativa, me parece que toca pensarla, y quiero pasarme al otro asunto, sobre el cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos lo que hacemos? ¿Y cómo podemos ahorita ir avanzando en la construcción de este México posible? La manera más radical que a mí se me ocurre, una vez que llegué a Kenia, vi las banquetas sembradas con una hierba que luego se come en un guito que se llama Tucumawiki. Unas acelgas, las banquetas sembradas con acelgas, las banquetas liberadas del asfalto. Entonces, yo no quiero hacer ideas subversivas de cómo liberar los espacios universitarios, pero les voy a contar que en Bogotá, la Universidad de Caldas, en las afueras
de Bogotá, en los márgenes de la ciudad, tomando un cerro sagrado, los estudiantes hacen una universidad al aire libre, cultivando, cantando, teniendo las sesiones ahí. O sea, hay cientos de miles. Entonces, ¿cómo conocemos y visibilizamos esas cientos de miles de formas otras? No de enseñar, sino de aprender. Y aquí retomo el pensamiento estevista de Gustavo Esteva. No de enseñar, sino de aprender juntos. No de concientizar, sino de conmovernos, de movernos juntos. ¿Cómo se está haciendo en el CIDES y UNITIERRA, donde hemos estado con un granito de arena por muchos años? Un granito de arena, porque eso es una montaña que se ha levantado con mucha historia y con muchas luchas. Entonces, ¿cómo podemos pensar la transformación radical de estos espacios? Vean las sillas, los espacios. ¿Cómo lo podemos pensar? Juntos, junto con los movimientos, pero juntos también nosotros, porque bien lo decían, si ni nos juntamos, y ahora para juntarnos está también ese espacio cibernético, porque muchas de las cosas que se están tejiendo, que estamos tejiendo a nivel local, tienen que ver con el poner al servicio estas tecnologías. Entonces, ¿cómo nos liberamos de las dependencias? Ese es el gran aprendizaje que empezamos creyendo en el 94, 97, que la autonomía era solamente derechos de jure, reconocidos en una constitución. A eso le llamamos luego una concepción estadocentrista de la autonomía, y que era en singular. Pero resultó que aprendimos que era una práctica de vida para organizarnos más allá del Estado, del capital y del patriarcado, si quieren usar la terminología más de los mundos feministas, el patriarcado como el odio a la vida. Esa es una de las maneras en que hemos aprendido a entender también el patriarcado caminando con las mujeres y las diferentes luchas de resistencia, como el odio a la vida. Creo que si logramos resolver encarnando las respuestas de las preguntas que aquí hemos lanzado y haciéndonos corresponsables, con creces y más, muchos de los que venimos a estos espacios saldríamos agradecidos no solo de la convocatoria, sino de lo que sigue. Gracias. Bueno, no sé si escucho. Bueno, mi participación va a derivar de esto, de que, por ejemplo, no es claro de que el encarcelamiento no nos debe atemorizar ni aterrorizar. Yo lo que quiero es invitarlos que por medio de ustedes también, por ejemplo, hay el que escribe, hay el que difunde. Pues por medio de esa difusión, pienso que es muy grande la participación que todos y cada uno de ustedes tienen. El que cuando haya así un foro o algo, siempre seamos tomados en cuenta para poder seguir difundiendo, de que nos vamos a seguir organizando. Por lo, a lo menos a mí, lo que me preocupaba cuando yo estaba en la cárcel, es de que conozco a mi gente y con algo que les vaya, va un uniformado y les dice, bueno, tú ya no puedes seguir yendo porque te vamos a desaparecer. Son capaces de hasta meterse debajo de la tierra. Pero yo siempre les he dicho, porque soy muy bromista, cuando así voy a convencerlos, trato de no sembrarles el miedo y decirles siempre, por ejemplo, viene un policía uniformado, pero si lo desvistes, vale, igual que tú, somos iguales, solamente le da un poquito de valor el uniforme que trae. Entonces no puedes tenerle miedo, pavor, con decirle, oye, te pago con el impuesto, tu salario, para que le lleves comida a tus hijos. Entonces, de esa forma, yo he pensado de que, por ejemplo, el estar en la cárcel a mí me quitaban el tiempo, porque cuando me dijeron que me iban a tener en investigación durante 6 meses en el Amate, dije yo no tengo tiempo para perder, le dije al abogado que me tocó. Diga usted que yo no puedo perder tanto tiempo
porque ya en julio tenían pensado irse a mi pueblo, entonces cuando yo llegue no sé si vaya yo a encontrar a mis hijos o no. Pero estando dentro de la cárcel yo escribía y les mandaba cartas a mis compañeros, porque la autoridad de la misma forma se dio la tarea de que, a pesar de que me había guardado ya, fueron y hicieron sus actas, que nada más lo hace el presidente municipal, va y les da un dinerito a los agentes municipales o a los comisariados ejidales que tienen a su favor, y ya hicieron un acta en donde hay un montón de sellos y firmas en donde decían ellos el que yo no me permitieran la salida de la cárcel. Mas sin embargo, yo le mandé cartas a mis compañeros en donde yo les decía que yo no, que era una mentira que yo estaba sentenciada, porque los llegaron a asustar a ellos, a decirles, si siguen en el movimiento de que sigan en contra del gobierno por la extracción de los hidrocarburos, van a ir a la cárcel. A Silvia ya la condenaron a 30 años y a eso los van a llevar a todos ustedes. Entonces yo les dije, les escribí una carta y les dije a mis compañeros, sáquenle fotocopias y léanselo a mis compañeros, díganle que yo no he sido sentenciada. Yo nada más estoy bajo investigación, pero no me pueden dar salida, estoy acá pues encerrada, voy a estar 4 meses. Gracias a Dios que la movilización de tanto del magisterio de la sección 7, porque también pertenezco, soy parte de la asamblea estatal del Comité de Padres de Familia, pues se movilizaron diferentes organizaciones sociales, también el FRAI va aquí, el compañero Fermín, que también de una u otra forma buscaron la forma en cómo pronunciarse por mi salida, por mi libertad. Y ahora lo que me aflige y siento yo así por ratos, cuando siento angustia, es de que necesito ir a esos lugares para que me vean que sí, ya salí, ya estoy libre, para que ellos no tengan ese temor y digan, no, no vamos a ir porque no, nos van a llevar a la cárcel. De que vean que es una mentira más del gobierno. Yo siempre se los he dicho que el gobierno no es honesto desde el momento en que se impone con el dinero del pueblo para que llegue a seguirnos pisoteando. Entonces yo sí les agradezco este espacio y como les vuelvo a repetir, me gustaría que cuando así haya foros y todo nos inviten para que hagamos extensa la invitación de que debemos seguir defendiendo la tierra. Nada nos vamos a llevar cuando nos vayamos de aquí, cuando Dios diga, porque no lo va a decir Peña Nieto, no lo va a decir el Güero, porque tampoco van a morir en el poder. De ellos sus poderes es temporal, mi Dios es eterno. Y lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo solo por nosotros, también por esos que van y levantan el dedo nada más, sin que le consulten al pueblo, que es el que sufre, que es el que está oprimido. Pero nosotros vamos a seguir en la lucha. Yo voy a ser testigo presente de que voy a ir de comunidad en comunidad de mi región, y a los que no están convencidos para que vean que no pasa nada con ir a la cárcel. Pero tampoco le debemos dejar el camino libre al gobierno, que tan fácil lo vea de que se va a apropiar de lo que no es mío, pero tampoco es para que él lo acabe cuando él quiera. Que todo tiene un proceder, no va a ir él y seguirnos pisoteando. Ya de por sí lo ha hecho ya con todos los demás recursos que teníamos, pero la gente, por el temor a ser encarcelado, a ser perseguido, no lo había defendido. Yo no me considero gran cosa, mas sin embargo, quiero poner mi granito de arena para defender eso que va a servir para los nietos de las futuras generaciones. Muchas gracias. Bueno, pues no me queda más que reiterar mis agradecimientos a Fermín, Ángeles, Silvia, María, Marcelo, Isaín, Xochitl,
pues seguro nos han colocado sobre la mesa una serie de mapas, diferentes mapas del desalojo, de la violencia, de la represión, de los megaproyectos, pero particularmente a partir de sus propias experiencias individuales y colectivas, pues las mapas también de las resistencias que están desplegadas, no de ahora como nos han contado, sino desde hace muchos años y que siguen en pie y que siguen tratando de buscar vinculaciones con lo complicado que esto resulta. Pues mi agradecimiento también a ustedes, los invito a que nos tomemos 5 minutos de descanso y volvamos a la mesa 3 de Contrademocracias. Muchas gracias. Xochitl, muchas gracias. Agradecemos tu atención, tu tiempo, y pues te despedimos. Que tengas bonito día. Dígame. Jesús, te escucho.